profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Thank you.
me limpio y me lleno. Admirado estoy porque realmente me amo. Indigno soy, tan indigno de tan que pagaste en el Calvario. ¿Quién soy yo, Señor, para que murieras por mí? Un infeliz hombre es lo que soy, más que se sacrificó y me su
Gracias, Señor.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado. Gracias, Padre Celestial, por un día más de vida que tú nos permites estar en esta tierra, oh Padre, cumpliendo tu profecía, cumpliendo tus mandamientos. Nos encontramos aquí en este punto de la tierra y en esta hora, oh Padre amado. Tú cada 2000 años enviaste eventos mundiales. Desde Adán hasta Noé había 2000 años, desde Noé hasta Jesús otros 2000 años y desde Jesús para acá 2021 años. Aparentemente que nada ha sucedido, pero ya ha sucedido, Señor. La segunda venida de Jesucristo ya ha sucedido en su primera etapa de Primera de Tesalonicenses 4:16, donde dice: el mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Oh Padre amado, entonces no nos queda nada más, oh Padre, que comernos el libro, que es la última profecía. Oh Padre amado, pero allá en Daniel tú dijiste que, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre, también acá en estos terceros 2000 años tú dijiste a Juan, cuando los 7 truenos hubieron, Juan estaba anotando y escribiendo todo lo que tú estabas enviando, pero cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, Juan dice que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces, ¿qué nos ha quedado Apocalipsis 10:7 entrando en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas? Entonces Juan, con el tipo de la novia, nos encontramos en esta hora para cumplir lo que vio Juan, oh Padre amado. Entonces Juan dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan dice entonces: tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gracias, Padre amado, por habernos permitido, Señor, enviarnos a existencia en este último tiempo, donde tú enviaste con un armamento y un equipaje bien preparado, Señor, para la gran batalla, la más grande batalla jamás peleado, Padre amado. En esta tarde queremos reunirnos nuevamente los corazones para dispuestos a comer el libro, como dice Juan. Ayúdanos, Padre amado, a cumplir esta promesa última de Apocalipsis 10:8 al 11, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando estos gloriosos mensajes, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura del mensaje titulado A Él Oíd. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 46. Como hizo Jesús, ¿cuántos creen que estamos en los últimos días, el fin de la dispensación de los gentiles? Ciertamente, ¿cuántos saben que cuando Jesús se manifestó a los judíos, Él les dijo a los judíos, Él hizo un milagro sobrenatural? Pero vino a él el primero. Simón fue a Andrés, fue y encontró a Pedro, su hermano, y lo trajo. Y cuando Pedro llegó, Jesús le dijo: tu nombre es Simón, y el nombre de tu padre es Jonás. ¿Cuántos lo saben? ¿Qué creen que pensó ese apóstol cuando él dijo eso? Él sabía quién era y cómo se llamaba su padre. Entonces Felipe, de la misma ciudad, fue y encontró a Natanael a unos 30 millas, 40 kilómetros, alrededor de la montaña, debajo de un árbol, orando. ¿Cuántos saben que es San Juan 1? Y él dijo: ven a ver a quién encontramos, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ahora miren, aquí viene un incondicional hebreo. Y cuando se acercó a él, dijo: ahora, ¿podría salir algo bueno de Nazaret?
Y Felipe le dijo, ven y ve, ¿no creen que es una buena razón? Ven y ve. Y en el camino hacia allá comenzó a instruirle sobre lo que él le había dicho a Pedro y así sucesivamente a medida que avanzaba la conversación. Y cuando subió en presencia de Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Él dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Y qué dijo? Rabino, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Párrafo 47. ¿Cuántos saben que eso es lo que él dijo? ¿Qué significó eso para este individuo? Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Es correcto eso? Jesús dijo, porque te dije eso, ¿crees? Eso es lo que pensaba el verdadero judío. ¿Qué dijeron los fariseos y los grandes eruditos, las grandes organizaciones y denominaciones acerca de él? Dijeron, es un adivino, él es Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Cuántos saben eso? Jesús dijo, les perdono por haberme dicho eso, pero cuando venga el Espíritu Santo y hablen en contra de él, no les será perdonado. ¿Cuántos lo saben? Ni este siglo ni en el venidero. Así es como él se manifestó a los judíos. Párrafo 48. Luego, cuando él estaba en Samaria, despidió a los discípulos y una mujer salió a buscar agua. Eso es Samaria. Solo hay tres razas, judíos, gentiles y samaritanos, que es mitad judío y mitad gentil. El pueblo de Can, Sem y Jafet, los tres hijos de Noé, todas las tribus de la tierra surgieron de ellos. Fíjense, y él cuando se acercó a la mujer samaritana le dijo, tráeme de beber. Ella dijo, tenemos una ley de segregación. No existe tal cosa de que ustedes los judíos tengan comunión con nosotros los samaritanos. Y él le hizo saber que Dios hizo de una sangre a todos los hombres. Dijo, pero si supieras con quién hablas, me pedirías de beber. ¿Y qué estaba haciendo él? Contactando con su espíritu. Miren, el padre le dijo que fuera a Samaria. Él estaba en su camino a Jericó y eso está a muchas millas de su camino. Él simplemente fue allí y se sentó. Esperó, porque él despidió a sus discípulos. Eso es lo mismo aquí. Párrafo 49. Entonces, ¿qué pasó? Ella dijo, bueno, tú, el pozo es profundo y no tienes nada con qué sacar. Él fue a hablar con ella. ¿Qué hizo él? Captando su espíritu y cuando descubrió cuál era su problema, le dijo, ¿cuál era su problema? Él le dijo, ve a buscar a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, eso es correcto, cinco has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Miren lo que dijo esa samaritana. ¿Qué dijeron los judíos cuando eso se llevó a cabo? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué dijo la samaritana? Señor, percibo que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá todas estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Es correcto? ¿Qué hizo la mujer? Ella corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es este el propio Mesías? Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él sigue siendo el mismo Mesías. ¿Por qué no hizo Él eso antes ante un gentil? Él prohibió a sus discípulos de ir a cualquier gentil. ¿Cuántos lo saben? Ciertamente lo hizo. Él dijo, no vayan a los gentiles porque este es el día de los gentiles. Eso se hizo al final del día judío. Este es el final del día de los gentiles. Y si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en manifestación, o Él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él es el mismo, Él actuará igual, hará lo mismo y está obligado a mostrarse ante los gentiles como lo hizo con los samaritanos y los judíos, o mostró respeto por la persona. Cuando Dios hizo algo, cuando surge una crisis y Dios hace cualquier cosa, tiene que hacerlo cuando surja la misma crisis. O cuando Él hizo algo mal cuando lo hizo la primera vez, Dios no se vuelve más inteligente. Él es infinito para empezar. Sus decisiones son perfectas. Párrafo 58.
Perdón, 50. Ahora depende de ustedes. Ahora, por favor, no salgan o entren. Si tienen que salir a los próximos minutos, háganlo ahora. Sean reverentes, porque estamos lidiando con cada más y cada menos con sus espíritus. Así que sean realmente reverentes. Ahora, solo por unos momentos. Ahora, miren hacia acá, todos ustedes cristianos. Miren aquí. Aquí está la palabra de Dios. ¿Es correcto eso o es errada? Es correcta. Ahora, si es correcta, lo he dicho. ¿Cuántos creen que he citado la Biblia exactamente? Seguro, la promesa de Cristo. Si Cristo cumple esa promesa de manifestarse a sí mismo, como dijo, Él un poco y el mundo no me verá más. ¿Qué es eso? El incrédulo, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo, y yo es un pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, porque yo voy al Padre. Volvamos de nuevo al Espíritu. Podría estar en su Iglesia Universal. Él solo pudo estar en un lugar cuando se manifestó en Cristo. Él se ha manifestado en la iglesia hoy, Cristo, el mismo ayer, hoy y por siempre. Una palabra de Cristo significará más de lo que cualquier predicador podría decir en 50 vidas. Ahora seamos reverentes. Párrafo 51. Aquí está una mujer mayor que yo, nunca la he visto en mi vida. Es una desconocida para mí, pero Dios conoce a la mujer. Si esta no es una hermosa imagen de San Juan 4, nunca he visto una. Un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez en la vida. Ahora, el mensaje que acabo de predicar fue de Cristo. Ahora, si eso es cierto, Dios está obligado a ungirme para probar que su palabra es así. No sirve de nada. El hombre puede decir cualquier cosa, pero no es decir, es hacer. Dios podía decir cualquier cosa. Si no fuera Dios, no tendría que hacerlo. Pero para ser Dios, tiene que cumplir su palabra. Párrafo 52. ¿Somos desconocidos, hermana? Lo somos. Para que la audiencia sepa, ahora levante la mano, de que esta es la primera vez que nos vemos. No tengo la menor idea para que está la mujer parada ahí, al igual que con cualquier otra persona desconocida. Y aquí hay una Biblia puesta aquí, y aquí está. Nosotros estamos aquí. Dios está aquí. ¿Y qué debería hacerles a ustedes, cristianos? Si es la voluntad de Dios en esta mujer, ella pudiera ser un crítico. Si lo es, observe lo que sucede. ¿Cuántos leyeron cuando vino ese hombre y trató de hipnotizarme en la reunión? Usted sabe, o recorría estos campamentos militares y hacía que ellos ladraran como un perro. Él ha estado paralizado durante casi 5 años. Ahora, cuando el espíritu se volvió, dijo, hipócrita, hijo del diablo, ¿por qué el diablo puso en tu corazón venir aquí? Estás paralizado y todavía está paralizado. ¿Qué de los que fueron, todo un grupo de ellos, a la institución para dementes a la mañana siguiente, porque se sentaron y se burlaron de lo que estaba pasando? Eran de la promesa. Perdón, eran de la prensa. ¿Qué de ese predicador, esa vez que vino y escribió en su tarjeta de oración? Pensó que era telepatía mental y parado en la plataforma, eso lo llamó y le dijo quién era y qué había y demás. Y dijo, las enfermedades que usted puso en su tarjeta de oración las tiene ahora. Y dije, el hombre que está sentado allí en el balcón es con el que usted estaba anoche en una mesa, con un mantel verde encima. Allí está sentada la esposa del hombre, allí arriba. Y usted dijo que eso era telepatía y que lo probaría. Ahora usted tiene lo que tiene. Él murió unos 3 meses después con el cáncer de que lo él puso en su tarjeta. Ajá, un predicador. No estamos jugando, iglesia. Este es Cristo, el Hijo de Dios, en su iglesia. Sea reverente. Párrafo 53. Ahora, si hubiera alguna manera de ayudarla, esta noche tengo una madre anciana en casa, orando por su muchacho predicador. Tengo dos niñas en casa orando por mí. Tengo una esposa sentada allí mismo orando por mí. Un hijo aquí, en alguna parte, orando por mí. Yo creo en Dios y prefiero simplemente bajarme de esta plataforma, tener una oración de regular e irme, que quedarme aquí y tratar de engañarle. Me reuniré con ustedes uno de estos días en la presencia del gran Yo Soy.
Y ahora, si el Señor Dios me ayuda a saber para qué está usted aquí, ahora, si yo le dijera, usted está enferma, señora, eso podría ser una suposición. Y diría, le voy a poner las manos encima, se va a poner bien. Eso igual podría ser una suposición. Pero si el Espíritu Santo hace lo que hizo en el Hijo de Dios, vuelva y le diga algo que ha sucedido, entonces usted sabrá si eso es cierto o no. Y si él sabe lo que fue, seguramente podría decirte lo que será. Mire, no habrá forma de ocultar eso. Ahora, usted sabe que tendrá que venir a través de un poder sobrenatural. Y ahora, si usted piensa como lo hicieron los fariseos, que eso era un diablo, entonces usted obtendrá una recompensa del diablo. Si cree que es Dios, obtiene la recompensa de Dios. La mujer que tocó su manto salió y se sentó entre el público. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y la encontró en la audiencia y dijo, tu fe te ha salvado. Le dijo lo que ella tenía. Pero el romano que le puso un trapo en la cabeza y lo golpeó con un palo, dijo, dinos quién te golpeó y te creeremos. Nunca obtuvieron nunca rec una re ninguna recompensa. Probablemente estén siendo atormentados esta noche y la mujer está bendecida esta noche. Párrafo 54. También tenemos que soportar esas pruebas, hermana. No tengo idea quién es usted. ¿Qué es? ¿De dónde es? Nada sobre usted. Usted es solo una mujer parada ahí. Ahora la audiencia, reverente, estoy tratando de esperar a algo. Ustedes saben, y ese es el ángel que está en la foto. Soy un hombre como ustedes, caballeros. Eso es todo. Pero si el Espíritu Santo nos ve a los dos aquí, no bajo juramento porque no creemos en un lugar, sino con la Biblia puesta aquí, Dios nuestro juez, nunca nos hemos conocido en la vida. Si el Espíritu Santo actuara esta noche tal como lo hizo en Samaria en ese momento, ¿cuántos tendrán fe en Dios y le creerán con todo su corazón? Ahora sean reverentes y oren. Cambie eso a solo creer. Si es tan amable, hermana, lo hará. Párrafo 55. Si la audiencia todavía puede oírme, la señora está sufriendo un problema de estómago. Así es. Ahora, si eso es correcto, levante la mano. ¿Usted cree? Ahora, usted dice, podría haberlo adivinado, hermano Granja. No es una suposición. Ahora, puedo orar por ella y alejarla, como suelo hacer, pero si quieren ver, si el Espíritu Santo, oren. Y si el Espíritu Santo hace lo que hizo, más hablaría con la mujer con esta conexión. ¿Qué es? Ella tiene fe, ella es cristiana. ¿Por qué diría que ahora es cristiana? Porque siento que ella, su fe, al igual que él, dijo, tú eres un israelita en quien no hay engaño. Ahora que el Señor lo conceda, ahora no sé lo que los dije hace un tiempo, no fui yo quien lo dijo. Pero fuere lo que fuere, era verdad. Eso es correcto, ¿verdad? Ahora, si el Señor se lo concede, mi oración es sincera para usted. Y yo, sí, veo a la mujer saliendo de una mesa o alejándose de la comida. Tiene una enfermedad de úlcera péptica en el estómago. Ella también tiene artritis. La veo entrar por la casa temprano en la mañana, muy temprano, incluso antes de que se cambie la ropa de dormir, y ella se aferra a algo. Ella se mueve suavemente. Eso es verdad. La mujer también la veo presionando en su corazón y es un problema cardíaco que tiene, causado por una condición nerviosa. Eso es verdad. ¿Usted cree? ¿Son ciertas esas cosas, hermana? Levante la mano. Si lo son, Dios sabe, yo no. Usted no es de esta ciudad. Usted es de fuera de la ciudad. Usted es de una ciudad, creo, en Georgia. Se llama Calhoun, Georgia. Su primer nombre es Ethel. Su apellido es Porch. Y usted tiene un pañuelo en su mano y eso es para un niño pequeño. Un niño pequeño por el que usted está orando, que tiene una condición nerviosa. Sin embargo, lo que usted quiere es que ore por él, porque él no aprende, no puede aprender, parece que no puede aprender. Ahora, esas cosas son verdad. Si es así, levante la mano, usted ha recibido lo que pidió. Las lágrimas que usted limpia con ese pañuelo, póngalo sobre el niño, porque así dice el Señor.
Él estará bien, venga aquí mismo. Ajá, Dios le bendiga. Ahora vaya y que el Señor esté con usted. ¿Usted está creyendo en el Señor Jesús con todo su corazón? Párrafo 56. Señor, oro por estos pañuelos mientras tu espíritu está aquí. Señor, envía tu gran poder a cada uno de estos, a la anciana ciega, ese pequeño bebé acostado allí que está enfermo esta noche. Oro para que sanes a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Párrafo 57. Supongo que somos desconocidos el uno para el otro, Señor. ¿Esta es nuestra primera vez que nos vemos? Así es. Bueno, el Señor Dios nos conoce a ambos. Y si el Señor Dios, quien resucitó a su Hijo Jesús, y dijera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el pámpano lleva la misma clase de vida que está en la vid. Y si Jesús hizo estas cosas cuando era la vid, y nosotros somos el pámpano dará el mismo fruto de la vid. Si Él me dice, ¿para qué está usted aquí? ¿Creerá con todo su corazón que lo recibirá? Se está quedando ciego con sus ojos, por lo que quiere oración. No solo eso, sino que también es artritis. Eso es, así dice el Señor. Usted es de esta ciudad. ¿Cree que Dios podría volver a decirme quién es? Le llaman Godi. Su apellido es Kenny. Usted vive en 2321 Seventh Street. Siga su camino. Jesucristo le ha sanado. Si pueden creer, todo es posible. ¿Están orando ya? Les pido ahora en el nombre de Jesús, estén en silencio, miren a Cristo y oren. La Biblia dice, Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Saben qué es la Biblia? ¿Cómo le fue a esa mujer? Ella tocó su manto y él se dio la vuelta y él le dijo cuál era su problema y ella fue sanada. ¿Cree usted que él podría hacer lo mismo? ¿Cómo lo sabría si lo tocaste si él no respondiera? Él no tiene otra voz sino la mía y la suya. Él no tiene ojos ni oídos sino los míos y los suyos. Somos sus ramas. Ustedes oren. Párrafo 58, por último. Estoy mirando una visión. Una niña con los ojos mirando hacia el cielo. Cariño, amorcito, Jesús, escucha tu oración. ¿Crees que Él puede sanarte allí, sentada? Te quitará ese nudo de debajo del brazo. Si lo crees, solo ten fe en Dios ahora y todo habrá terminado. ¿Usted también lo acepta? Si es así, levante la mano. Muy bien. Ahora, ¿cree con todo su corazón? Soy un desconocido para usted. Dios le conoce, yo no, pero ciertamente Él sabe lo que le pasa y conoce sus problemas. Si Dios me revela eso, ¿le agradecerá usted y lo creerá? Usted es el juez, si esto es correcto o no. Esta es nuestra primera vez que nos vemos. Pero no estoy aquí solo. El ángel del Señor, quien prometió en su Biblia, si Dios cumple una promesa, Él cumple todas las promesas. Él no puede fallar. Él es Dios. Usted sufre de problemas en los intestinos. Usted no va a los médicos, pero le diré cuál es su problema. Es un crecimiento en sus intestinos. Usted tenía sospechas de eso. Y esa es la verdad. Usted está confiando en Dios para su sanidad. Y hay un deseo en su corazón. Usted quiere el bautismo del Espíritu Santo. Usted no es de esta ciudad. Usted es de otra ciudad, de Tennessee, de Pekinville, Tennessee, regrese y reciba el Espíritu Santo y sea sano en el nombre de Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado A Él Oíd, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 59 al 64. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para culminar el mensaje a El Oíd, predicado el 1 de marzo del año 1958, párrafo 59. ¿Cómo está, señor? Soy un desconocido para usted, algo extraño sobre usted, señor. ¿Es esta la primera vez que nos vemos? Usted está a la sombra de la muerte. Es cáncer de estómago. Usted no es de esta ciudad. Usted es de un pequeño lugar llamado como Crad Orchard, Tennessee.
Aquí está la sombra oscura. Usted no es cristiano, usted es un pecador. ¿Aceptará a Cristo como su Salvador ahora? Levante la mano hacia Él y dígale que lo acepta. Entonces, en el nombre de Jesucristo, condeno el cáncer a muerte. Vaya, crea ahora y bautícese, invocando el nombre del Señor. Así es, tenga fe. No entre en la fila si no quiere que sus pecados sean denunciados, a menos que los confiese. Algunos ministros acérquense al hombre rápidamente. La sombra lo dejó. 60. Somos desconocidos el uno para el otro, Señor. Supongo que lo somos. Usted lo es para mí. Usted está parado aquí por alguien más. Porque veo a un hombre borracho y no es usted. Es su cuñado. Ajá. Ven, vaya creyendo. Creo que usted vendrá a Cristo. Amén. ¿Lo cree? ¿Qué hay de usted sentado aquí orando? El hombre corpulento, sentado aquí en el extremo del asiento. ¿Cree que las cosas que usted ve vienen de Cristo, Señor? Si Dios me dice por qué está sentado allí, a 15 metros de mí, usted ha tocado algo, porque está la luz colgando sobre usted. Esa luz es la columna de fuego que guió a los hijos de Israel por el desierto. Su foto está ahí atrás. Está en Washington, D.C. El FBI lo examinó y dijo, es el único ser sobrenatural que ha sido fotografiado. Su fe la ha traído a usted. Usted tiene problemas de estómago y problemas cardíacos. No es un problema de corazón, es un problema de estómago. Cuando usted se acuesta, se pone nervioso y molesto. Usted tiene algo en mente, está preocupado por eso. Usted quiere ser un predicador y tiene miedo de serlo debido a su educación. Olvídese de eso y predique la palabra. Amén. 61. ¿Cree usted, hermana, con todo su corazón? No le conozco. Nunca la he visto, hasta donde sé, pero Dios le conoce. Mire y viva. No a mí, miren al Calvario, donde fue sanada. Cada bendición redentora ya está terminada. Usted ha sido sanado 1900 años, pero tiene que aceptarlo. Usted fue salvo hace 900 años, pero nunca le servirá de nada hasta que la acepte. Pequeña dama sentada allí, que levantó la mano en ese momento, ¿quiere que ore por usted? ¿Sí? Levante la mano. Si Dios me dice qué le pasa y por qué quiere que ore, ¿le creerá? ¿Quiere oración para sus ojos? Si es correcto, mueva la mano. Bueno, lo ha recibido ahora. Puede irse a casa y estar bien, si puede creer. Usted, detrás de ella, levantó la mano. ¿Quiere que Dios haga algo por usted? ¿Cree que soy un siervo de Dios? ¿Lo cree? Muy bien. Si lo cree, puede superar ese problema cardíaco y estar bien. ¿Lo cree? La señora que está justo al lado, orando, crea con todo su corazón, orando por su hijo. Y su hijo es un borracho, un alcohólico. Eso es, así dice el Señor. No llore, madre. Creo que él vendrá y se salvará. 62. ¿Qué piensa usted? Con su mano sobre su pecho, justo al lado de ella, ahí. ¿Cree que Dios le sanará? Tiene problemas de estómago, ¿verdad? Muy bien, si cree, puede sanar. ¿Lo acepta? ¿Qué hay de usted que asistió con la cabeza justo al lado de ella? Tiene problemas de espalda, ¿correcto? Si es correcto, levante la mano. Usted también puede ser sanado, si lo cree. Desafío su fe. Mire y viva. Créalo, la gente allá sin tarjetas de oración, nada más, simplemente sentada allí creyendo, él es el sumo sacerdote. Solo un momento, ¿somos desconocidos el uno para el otro? ¿Esta es la primera vez que nos vemos? Si Dios me revela por qué está usted aquí, ¿lo aceptará? Usted tiene problemas de corazón, así es, no está nervioso.
es un problema del corazón. Esa es la razón por la que la sombra cuelga allí. ¿Cree que soy su siervo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cree que soy un creyente? La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Es verdad. Si Dios me revela algo más que usted tiene en mente, por lo que usted está orando, son dos hijos. Tienen problemas en la piel. Así es. Usted no es de esta ciudad. Usted es de Knoxville, Tennessee. Siga su camino y regocíjese. Dé gracias al buen Dios por su bondad para con usted y por ser misericordioso. 63. No hay necesidad de estar nervioso. Usted ha sido así toda su vida. ¿Aceptará a Cristo ahora? Él, que pudo calmar el tormentoso mar, puede calmar esos nervios. ¿Lo cree? Entonces siga su camino y regocíjese y diga gracias, Señor, por sanarme. Y créalo con todo su corazón. Vaya, cene, olvídese de los problemas de estómago y esté bien. Y Jesucristo también le sanará de las otras cosas. Dios le bendiga. Digamos, alabado sea el Señor. La congregación dice, alabado sea el Señor. Su problema de espalda lo dejó cuando estaba en la fila. Suba, baje de la plataforma y digan, gracias, Señor. Y las otras pequeñas dolencias que le han estado molestando también se irán si cree con todo su corazón. La hermana dice, gracias, amén. Dios le bendiga, con gusto, hermana. 64. ¿Cuántos quieren creer allá en la audiencia? ¿Creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos? ¿Está Él aquí ahora? Oh, bendito sea su nombre, porque no pueden entender que su presencia está aquí para todos. La dama ahí con el problema femenino, sentada ahí abajo, ¿creen con todo su corazón? Entonces, se acabó. Puedes ir a casa y estar bien. Les desafío a que miren a Cristo y crean. ¿Lo creen con todo su corazón? Pongan las manos unos sobre otros. Pongan sus manos sobre el otro. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Levanten la mano a Dios diciendo que son creyentes. Estos en la fila aquí, pónganse las manos unos a otros. Usted es un creyente. Ahora, pongan sus manos sobre su prójimo. Oren por su prójimo. Pongan sus manos sobre sus hermanos y oren por él. Oh Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, oro para que sanes a todas las personas que están aquí en la divina presencia. Concédelo, Señor. Pedimos a los demonios y poderes del diablo que dejen a este pueblo en el nombre de Jesucristo. Todos los que creen que están sanados y aceptan su sanidad, pónganse de pie. No me importa lo que les pase, pónganse de pie y créanlo. Les declaro bien sanos. Por el poder de Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje a él oír. Servicio realizado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1958. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado La Puerta al Corazón. Servicio también realizado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 2 de marzo del año 1958. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de sus gloriosos mensajes. Iniciamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 10. Hermanos, iniciando este nuevo mensaje, La Puerta del Corazón. Párrafo 1. Solo creed, todo es posible, solo creed. Simplemente amo ese canto, hay algo con respecto a él. No importa cuántas veces lo cante o lo escuche cantar, simplemente me conmueve. Yo lo he escuchado en muchos diferentes lenguajes. Tendría temor solo de mencionar en cuántos idiomas. He escuchado a gente que ni siquiera sabe diferenciar la mano derecha de la izquierda.
a los hotentotes de las junglas de África, hasta la India, las diferentes religiones, parados ahí con los cientos de miles cantando, solo creed, con sus manos levantadas. Puedo decirles, es hermoso ver cuando la gente se junta en unidad y lo que nuestro Señor Dios puede hacer por ellos. Nosotros sabemos que Él es grande y le amamos con todo nuestro corazón. Párrafo 2. Y ahora en esta noche, siendo que es la noche del último servicio en lo que refiere a esta campaña, y creo que hay otro hermano que va a seguir con la campaña, el hermano Cerullo. El hermano Cerullo, discúlpeme. No hablo muy bien el inglés y no me daba tanta cuenta de ello hasta que llegué a Inglaterra. Ahí sí que entonces supe que no hablaba inglés. En Inglaterra necesita de un intérprete para más que en cualquier otra parte que haya estado. Eso es así. Yo pensaba que hablaba inglés, pero no lo hablo. Él va a continuar el avivamiento en el edificio del teatro donde han estado teniendo los servicios de la tarde. 3. Quiero expresarle nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes y por su fina cooperación. Es de parte mía, del hermano Bail, mi esposa Billy, del hermano Watt, el hermano Mercier y todos los demás que están asociados a nuestro partido. En verdad que les damos las gracias, amigos, por todo lo que han hecho y nuestra más sincera oración para que la reunión sea todo un éxito para la gloria de Dios. Y ruego que Dios les dé mucho más abundantemente. Ruego para que el espíritu del avivamiento nunca abandone su ciudad hasta que Jesús venga. Párrafo 4. Yo entiendo que estaba sentado allá afuera y Billy, mi hijo, vino hacia mí. Él dijo, todavía no, papá, están levantando una ofrenda para usted. No era necesario que hicieran eso. Yo nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Mis gastos no son muy fuertes. Los gastos de mi oficina allá en casa son como de $100 al día. Eso es lo que necesito aparte de los de mis campañas. Dios se ha encargado de eso en cada campaña, en cada ocasión. Y yo ciertamente le doy las gracias a Él. Le doy las gracias con todo mi corazón. Y les doy las gracias a ustedes. Estuve comparando eso con los gastos del hermano Roberts, Oral Roberts, a lo mejor de mí. La última vez que escuché de él tenía que tener $7,000 diarios. Es mucha la diferencia, pero vean, él tiene grandes programas en la televisión y en la radio y se necesita mucho dinero para mantener sus programas. Aparte de una oficina que son, yo no sé, 400 o 500 para eso, yo creo, y el pago de las más mínimas personas, se me olvida de cuánto es, sencillamente es mucho dinero que se necesita para operar ese negocio. Párrafo 5. En verdad que me siento agradecido con el Señor que Él no puso todo eso sobre mis hombros, porque yo no pudiera hacerlo. Uno tendría que rogarles cuando llegue a ese estado. Yo me regreso a casa, renunciaría inmediatamente. Yo simplemente no lo haría. Nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Como he dicho, se han levantado unas ofrendas para mí en cada reunión. Y luego, si la gente no me enviara un poquito aparte de lo que se levanta en la reunión, yo tendría que irme en la primera semana. Pero tengo un pequeño negocio que el Señor me ha asignado para su... Hay 4 personas en la oficina. Y luego la tela, las estampillas, aproximadamente creo que son como $150 o $200 solamente en estampillas. Cada semana solo de estampillas y algunas de ellas para el extranjero. Algunas veces se requiere tanto como $200 o $300 enviar un paquete de pañuelos y demás. Y recuerden a todo el mundo, y he tenido contacto con más de 10 millones de personas y pueden imaginarse lo que eso ocasiona. Tenemos que hacer que cada centavo cuente para poder solventar todo el final, todo el final. Pero estamos contentos de poder hacer eso para el Señor. Estoy contento por esta ofrenda que me han dado esta noche. Oro para que el Señor les bendiga de manera sobreabundante. Y a lo mejor de mi conocimiento lo gastaré para la gloria de Dios. Y Dios les recompense por eso. Es mi oración al 100 por 1 en este mundo. Y en el mundo venidero con la vida eterna, que todo pueda irse a esos ladrillos de oro que están en su gran hogar que nunca perecerá.
párrafo 6. Y le damos las gracias al hermano Darnell, al hermano Litterfield, a todos estos ministros. ¿Cómo es que han cooperado tan amablemente? Muchas gracias por su bondad. Y ahora me supongo que mañana por la mañana, con el favor de Dios, estaré yéndome de regreso a casa. Y después el siguiente domingo por la noche voy a estar en mi tabernáculo. Para que lo sepan las personas que viven cerca de casa, estaré en el tabernáculo más bien el próximo domingo por la mañana. Y será un servicio de sanidad por la calle 8 y Penn en Jeffersonville. Yo he pasado un tiempo maravilloso en ese lugar. Las veces que puedo estar allí, lo más que puedo estar son 4 o 5 veces al año allí, en nuestra pequeña iglesia bautista. Por lo tanto, si alguna vez llegan de paso, estaremos complacidos que nos puedan tocar la puerta. Estaremos contentos de verles. Párrafo 7. Yo solía decir, la lluvia no estará cayendo tan fuerte o la noche no estará tan oscura que no pueda venir a ustedes. Desearía poder hacer eso, pero, oh, vaya. Te sorprenderían al ver cuántas llamadas entran por hora. Yo creo que mi esposa, en todos los teléfonos a los cuales me pueden llamar, son 4 teléfonos. Creo que suenan creo que eran 37 llamadas de larga distancia por hora. Ahora, ¿pueden imaginarse lo que es eso? Son de todo el mundo, ¿ven? Y uno no podría contestarlas todas. Todos están suplicando. He tenido a pequeñas madres en el teléfono diciendo, hermano Braja, solo espere. Yo solo oraré. El Señor, yo sé, quiere que venga para acá. Por este lado hay un gran cúmulo de boletos de avión. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Ustedes saben cómo es eso, pero nunca ha habido una llamada que pueda contestar, que no haya orado sinceramente por ellos. El Señor da visiones, me manda a lugares. Yo solo voy a la manera que soy llamado. Dios les bendiga. Párrafo 8. Estos pañuelos que están aquí son de ustedes que están enfermos o van a alguno de sus seres queridos. Oraré por ellos con sinceridad y después del servicio podrán recogerlos. Y ahora, si no pudo mandar su pañuelo para acá y desea que yo ore por uno, solamente escríbanme a Jeffersonville, Indiana. Yo les enviaré uno totalmente gratis y con la estampilla pagada. Solamente Jeffersonville, Indiana. Y son solo mi nombre. Y les enviaré uno. Nosotros enviamos miles de ellos cada mes y por todo alrededor del mundo. Y grandes señales y maravillas han acontecido por medio de la fe de la gente. Párrafo 9. Recientemente en Alemania estaba esta mujercita. Esto les muestra lo sencillo que es. Ella había estado lisiada por 7 años con artritis. Así que cuando recibió su pequeño pañuelo, yo tengo una cadena de oración de acuerdo a la hora estándar. Por todo el mundo, la gente tiene que levantarse a medianoche para orar unos por otros y reciben las instrucciones. Así que la mujercita sujetó con un alfiler el pequeño pañuelo en su ropa interior y dijo, ahora tú, diablo, que me has tenido atada por 7 años, aléjate simplemente de mí. En eso se levantó y se fue caminando por todo el lugar, después de haber estado sentada en la silla de ruedas por 7 años, así de simple, con una fe como de niño. Eso es todo lo que se necesita. Ustedes buscan a Dios allá afuera y lo buscan por arriba de donde Él está parado. Él está justo a su lado, tan simple como puede ser. Párrafo 10. Ahora, inclinemos nuestro rostro y oremos antes de ministrar la palabra. Y también le quiero dar las gracias a los guardias y a la gente que nos permitió usar este edificio y por todo lo demás. Si he olvidado a alguien, no fue mi intención, al organista, al pianista, al dirigente de cantos y a todos. Dios le bendiga a todos en mi oración. Bondadoso Padre, nos acercamos ahora a ti, en ese nombre que es todo suficiente de tu amado y querido Hijo, el Señor Jesús. Te damos las gracias por cada alma que fue salva durante el tiempo de este avivamiento. Y tal vez de entre todos ellos puedan salir ministros y misioneros que ayudarán en llevar la palabra a los campos del extranjero por todo el mundo antes de la venida del Señor. Quizás sea una pequeña ama de casa que guiará a toda su familia a ti, o algún esposo que guiará a cada hombre que trabaja con él en su fábrica a ti. No lo sabemos, Padre, pero todo lo que se ha logrado te alabamos a ti por ello. Y te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que hemos mencionado
y muchos otros que era necesario que se mencionaran y que no pudimos mencionar, rogamos que tú puedas estar con todos. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este precioso y glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 2 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga. En los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Y vamos a lecturar el mensaje La Puerta al Corazón, párrafo 11. Y ahora, bendice estos pañuelos, Señor. Estos se encuentran aquí representando a la gente enferma y afligida. Y, Señor, hemos sido enseñados en la Biblia que tomando del cuerpo de Pablo, pañuelos y sudarios, y eran enviados a los enfermos y necesitados. Espíritus inmundos salían de ellos y grandes maravillas eran hechas. Y Padre, nos damos cuenta que no somos San Pablo, pero tú todavía eres Jesús. Y yo oro, Padre, que tú honres la fe de la gente que puso estos pañuelos aquí y que cada uno de ellos sea sanado. Párrafo 12. Un escritor dijo que cuando Israel estaba arrinconado y el desierto a ambos lados y las montañas y el Mar Rojo les había cortado el camino que estaba enfrente de ellos y el ejército de Faraón venía acercándose, persiguiéndolos, que Dios miró a través de la columna de fuego y el mar se asustó y se abrió, porque el sendero de Dios guiaba a través del desierto hacia la tierra prometida. Dios, cuando estos pañuelos sean colocados sobre los cuerpos enfermos de estas personas que están sufriendo, permite que el Dios del cielo mire a través de la sangre de su propio Hijo y que la enfermedad de estas personas se aparte y que puedan pasar hacia la buena promesa de salud y fortaleza. Concédelo, Señor, ministranos en esta noche a través de la palabra escrita, por medio de la predicación y la unción del Espíritu Santo. Salva a los pecadores, trae de regreso al descarriado, a la gracia salvadora de Dios en el hogar donde en realidad pertenece. Sana a los enfermos y afligidos y glorifícate a ti mismo. Haz que cada demonio deje el edificio. Da libertad de espíritu, que tus hijos adoradores tengan esta noche el privilegio de disfrutar de una manera más profunda las ricas bendiciones del Espíritu Santo, las cuales el Padre ha guardado para ellos. Esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, inmediatamente después del servicio, podrán venir y recoger sus pañuelos. Párrafo 13. Deseo leer la ley de la Biblia esta noche en el libro de Apocalipsis para ustedes que están anotando los textos de cada noche. Y ahora no estaremos liberando las cintas de esta noche, pero podrán obtener las cintas si lo deseen. Yo creo que las venden como a $3 por cada una. ¿Es así? Y ustedes saben que tan baratas están. Acabo de mandarle a otro evangelista y le compré una cinta y me costó $9 por cinta. Nosotros tenemos la misma cinta por $3, solo un poquito arriba del costo. Y si ustedes no tienen la dirección del muchacho, ¿cuál es el número de tu apartado postal? ¿Crees que hice en Jeffersonville? Escríbelo a Leo Mercy, 315 Jeffersonville, Indiana, y ellos le enviarán cualquier cinta que quieran. Y tienen unas o cientos de sermones en cinta y de las líneas de oración y demás. Ustedes querrán ir y verificar lo que el Señor les dijo en la línea de oración. Párrafo 14. Ahora, en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 3 y el versículo 20, me gustaría leer como texto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor añada sus bendiciones. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de esta palabra. Ahora, esta es una escritura muy inusual para una campaña de sanidad. Y cuando recién la leí, algo me vino a la mente. El cuadro de alguien parado, tocando la puerta. Yo soy uno que ama el arte. Yo creo que Dios está en el arte, en el verdadero arte. Dios está en la música, Dios está en la naturaleza.
Dios está en su iglesia. Dios está por todo alrededor. Y a mí me gusta mucho el arte. Párrafo 15. Este día tuve el privilegio de comerme un plato de ensalada con un amigo en un restaurante y yo casi ni podía escuchar lo que la mesera estaba diciendo mientras estaba admirando las pinturas en la pared. Yo amo ir a la casa de los cristianos y ver los cuadros de Cristo en la pared. Ahora he estado en casas que son muy humildes y yo prefiero estar en una casa donde tienen cuadros cristianos en la pared con algún cuadrito colgado. Dios bendiga nuestro hogar. Y no importa que no tenga ni una alfombra en el piso o piso donde poner o con mucho arte en la pared. Permítame saber lo que usted ve, lo que usted lee, y permítame sentarme un ratito en casa y ver lo que están leyendo, el tipo de música que están escuchando. Les puedo decir quiénes son, les puedo decir de qué se está alimentando su espíritu. Esa es la razón por la cual esta semana, en verdad, que he golpeado muchas de esas cosas de televisión, esos programas sin censura. Antes no les tenían, pero ahora sí que se han vuelto salvajes en América. Párrafo 16. Y en una ocasión encontré un cuadro. Era muy conmovedor, que no me acuerdo del nombre del artista que pintó el cuadro, pero era de Cristo tocando la puerta, y creo que él era un artista griego. Y mientras él estaba tocando la puerta, todos los cuadros famosos primeramente tienen que pasar por lo que llama la sala de los críticos, antes de pasar al salón de la fama. Ese es un pensamiento muy hermoso. ¿Sabían que todas las cosas grandes tienen que pasar por los críticos? La bendita iglesia de Dios tiene que pasar por los críticos y soportar las críticas antes que puedan pasar a la sala de la fama inmortal de Dios. La escritura dice, todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Así que si ustedes no están siendo perseguidos a causa de la justicia, no por algo que ustedes no se han ocasionado, pero por causa de la justicia, entonces hay algo mal en un lugar. Párrafo 17. Y este cuadro es colgado en el salón y los críticos pasan a verlo. Quiero decir, aquellos críticos que en verdad saben criticar y ellos critican el cuadro en todo lo que pueden encontrar. Y luego si pasa por los críticos sin ser criticado, entonces es un cuadro famoso. Y a medida que este cuadro pasaba por el procedimiento de los críticos, estaba un crítico que le dijo al pintor, Señor, usted tiene aquí un hermoso cuadro del Señor Jesús y tiene la puerta simplemente hermosa y la pequeña viña a un lado de la puerta, lo cual resulta algo muy acogedor. Pero dijo, hay una cosa que usted ha fallado hacer. Y él dijo, ¿qué viene siendo, buen señor? Dijo, usted no le colocó una cerradura a la puerta. ¿Y cómo va a entrar él si la puerta no tiene cerradura? Y el artista dijo, yo lo pinté con esa intención, porque en esta puerta la cerradura está por dentro. Eso es correcto. Cristo toca, pero es usted el que tiene que abrirle. He aquí yo a la puerta y llamo. Y si alguno abre, la cerradura está en la mano de usted. Y él es el que tiene que tocar. Y ahora, ¿para qué tocaría un hombre una puerta? ¿Qué negocio tiene un hombre tocando la puerta de otro hombre? Es porque quiere entrar. Él tiene un mensaje o un regalo o algo de lo cual necesita hablar con usted. Y esa es la razón por la que toca la puerta. Párrafo 18. Y ha habido muchos hombres grandes y a través de las edades que han tocado puertas. Por ejemplo, el gran Augusto César. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera ido a la casa de un campesino en los días de su noble reinado y él no hubiese ido allá a tocar la puerta de un campesino? Casa de un campesino. Eso se hubiera visto como algo muy inusual al ver al gran poderoso César tocando la puerta de un pequeño campesino. Si ese campesino hubiera ido a la puerta y la hubiera abierto y visto al gran César, él se hubiera postrado sobre su rostro y hubiera dicho, oh, gran emperador de Roma, quédese aquí en esta, en mi casita de adobe. Entre, bondadoso señor, y todo lo que tengo le pertenece a usted. Oh, qué gran honor hubiera sido para este campesino. El amanecer, amenizar
para el emperador de Roma. Párrafo 19. ¿Qué hubiera pasado si en Alemania, hace unos cuantos años atrás, si el fallecido Adolfo Hitler, el Führer de Alemania, hubiera ido a la puerta de uno de sus soldados rasos y que le hubiera tocado la puerta y el soldado hubiera abierto la puerta y que allí estuviera parado Adolfo Hitler y el Führer de Alemania, el nombre más grande en Alemania, parado allí en su puerta? Pues el pequeño soldado rápidamente se hubiera puesto en posición de firme y con el saludo alemán y hubiera dicho: gran Führer de Alemania, entra a mi casa. Usted me ha rendido un honor sobre todos los hombres. A pesar en mí, solamente un soldado, y aquí está el jefe general a mi puerta. Oh, gran Hitler, ¿qué puedo hacer por usted? Hubiera sido algo honorable poder agasajar a Adolfo Hitler. Eso hubiera sido uno de sus lacayos. Párrafo 20. Pudiera decir también esto: sería un honor que el presidente de los Estados Unidos, el presidente Dewey, Eisenhower, nuestro querido presidente, sería un honor que él viniera a usted, que él viniera a su casa, y que usted pudiera ser el mejor demócrata que hay en Chattanooga. Usted pudiera diferir con él en política, pero sería un gran honor que el presidente Dewey, Eisenhower, le tocara la puerta y lo visitara. Ciertamente, es uno de los hombres más grandes en los Estados Unidos, el presidente Eisenhower. Sería un honor para usted atender al presidente Eisenhower y para cualquiera de nosotros el hacer eso. Y recientemente la reina de Inglaterra visitó los Estados Unidos. ¿A qué mujercita aquí en la ciudad no le hubiera sido de gran honor que la reina hubiera ido a tocarle la puerta? Y que el momento de preguntar, ella hubiera dicho: soy la reina de Inglaterra. Oh, usted se hubiera puesto tan feliz, la noticia hubiera salido en los periódicos, el radio hubiera anunciado que la reina es tan humilde que se rebajó a entrar a una chocita en algún lado, que fue a mi puerta o a la puerta de usted. Y pensar que ella tiene, nosotros no somos sus súbditos, pero ella es una gran mujer. Ella es la reina más grande en la tierra, la reina más poderosa en la tierra. Aunque no seamos sus súbditos y no tengamos jurisdicción sobre nosotros, ella es una mujer importante. Eso es lo que hace la diferencia y los periódicos hubieran estado contentos de publicarlo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 2 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30. Dice: ¿pero saben algo? La persona más importante en toda la eternidad es el Señor Jesús. ¿Quién es más importante que Él? ¿Y a quién se le rechaza más que a Él? O usted recibirá a la reina de inmediato, o usted recibiría al presidente de inmediato, y los periódicos lo publicarían y la radio lo publicaría. Estarían tan felices. Pero Jesús puede tocarles la puerta del corazón y ustedes le cierran la puerta en su propia cara y dicen: yo no quiero tener nada que ver contigo. Eso arruinaría mi sociedad. Eso arruinaría esto, aquello. O haría que mi esposo y yo fuéramos diferentes uno del otro. O haría que mi jefe y yo fuéramos diferentes uno del otro. Estoy tan contento de que el Evangelio de Jesucristo sí te hace diferente, porque hay una gran diferencia cuando usted sirve al Señor. Cuando Jesús viene a su corazón, a partir de entonces usted es una persona cambiada. Pero piensen en esto: si usted toca la puerta de alguien y trata de entrar y ellos le cierran la puerta en su cara, usted ya no regresaría más. Pero Él no. Él vendrá noche tras noche, día tras día. Eso es lo que lo hace a Él Dios. Es porque Él es tan humilde. Él continuamente, constantemente le está tocando su puerta. Párrafo 22. Yo he tenido el privilegio de visitar a grandes hombres, al rey George de Inglaterra, al fallecido rey, al rey Gustav de Suecia y muchos otros hombres grandes. El fallecido Willy de Gustav, congresista del sur, él sanó a mis reuniones después de haber estado lisiado por 66 años. El Señor lo sanó y he tenido el gran privilegio de conocer grandes hombres.
Ahora, si un hombre es grande, cuando uno habla con él, tratará de hacerle creer que uno es el grande. Pero tome a un hombre que solamente él cree que es alguien. Él trata de enaltecerse todo el tiempo. Cuando él es un don nadie, solamente denle un cambio de ropa y se vuelve otra persona. Pero un verdadero hombre que es grande se hace a sí mismo pequeño. Eso muestra que el Dios del cielo se hizo a sí mismo como uno que lava los pies a la humanidad. La manera de subir es bajando. Él que se humilla será exaltado. Eso es lo que nos sucede hoy en día. Nosotros no queremos aceptar la humildad del Evangelio. Queremos pensar que somos simplemente demasiado buenos. Sabemos un poquito más que alguien más. Párrafo 23. Y Jesús toca la puerta y es rechazado. Oh, usted dice, hermano Branham, solo un momento. Yo lo acepté hace mucho tiempo. Él entró a mi corazón. Bueno, estoy muy contento por eso, de él, si haya entrado a su corazón. Pero entonces, ¿qué pasaría si la reina entrara a su casa o el presidente entrara a su casa y usted tuviera un pequeño tesoro colgado en la pared? Alguna cosita, algo pequeño que fuera muy especial para usted. ¿Y qué si ellos desearan eso? Usted diría, oh reina de Inglaterra, oh simplemente tome cualquier cosa que haya en mi casa. Es de usted, puede hacerlo con confianza. Párrafo 24. Si usted me invita a su casa, me saluda de mano en su puerta y dice, hermano Branham, pase usted, tome asiento, siéntese como en su casa. Bueno, me haría sentir muy bien y entraría y me quitaría los zapatos y me acostaría en la cama y tomaría una siesta. Si tuviera hambre, fuera al refrigerador y me prepararía un empanado. Y me sentiría como un hermano y como si fuera bienvenido a cualquier parte de la casa. Pero dejamos que Jesús entre por nuestra puerta como Salvador. Pero tenemos muchas puertitas que queremos, que no queremos que Él se involucre con ellas. Ahora voy a comenzar a quitarles un poco la piel. No es mi intención herir, pero miren, eso es correcto. Ustedes le permiten que Él sea su Salvador porque ustedes no quieren irse al infierno. Pero dejarán que Él sea su Señor. Señor significa gobernante, dueño. ¿Puede él entrar a su corazón y gobernar su vida? Párrafo 25. Oh, hay una puertita, y tan pronto como él entra a la puerta del corazón, usted dice, ahora, Señor, tú puedes salvarme. Yo aprecio eso. Yo me bautizaré e iré a la iglesia. Pero ¿ves esa puertita que está allí? Esa es mi vida privada. Y yo no quiero que empieces a lidiar con eso. Esa es la actitud de muchos cristianos hoy en día, demasiados de ellos. No te metas en mi vida privada. Mira, porque tengo a mi propio grupito en el que me junto mis pequeños asociados y no quiero que tú te involucres en eso. Entonces, él no es bienvenido. No se preocupe. Él no se quedará por mucho tiempo si no es bienvenido. ¿Se acuerdan ustedes de Gadara? Él no fue bienvenido, así que él no se quedó. Párrafo 26. Así que ustedes dicen ahora, en mi vida privada, ahora tengo mi propia pequeña pandilla con la que me junto y somos los Johnnies y nosotros, y no queremos a nadie más metiéndose en nuestras vidas. Tenemos nuestra pequeña fiesta de cartas y Susie y yo nos vamos a mirar las vitrinas y de compras cada martes y jueves por la tarde, y yo simplemente no quiero que nadie se meta en eso. Oh, usted dice, yo no diría eso, hermano Branham, pero usted lo hace de todas maneras. Ahora, tenemos una pequeña sociedad allá en nuestra iglesia y nos ponemos a remendar y a coser y a coser y a remendar y hablar de la señora tal y tal y simplemente no quiero que nada vaya a interrumpir eso. Con razón no podemos tener un avivamiento. Cristianos profesantes sin poseer a Cristo. Párrafo 27. Oh, pues déjenme decirle, me he puesto a pensar en eso, pero sigo fumando cigarrillos. Yo sé que no debiera hacerlo. Entonces, déjeme de hacerlo. Si hay una interrogante en su mente sobre cualquier cosa, entonces no lo haga. Cuando usted empieza a hacerse preguntas al respecto, entonces está equivocado. Deje de hacerlo. Eso causa más muertes que cualquier otra cosa que yo sé. Los cigarrillos, usted dice, los venden en la televisión. ¿Qué otra cosa hacen en la televisión?
Déjeme decirle esto con un buen, dulce y humilde sentir en mi corazón. Un cristiano que en verdad ha nacido de nuevo sabe mejor que ponerse a hacer eso. Cuando yo era un muchachito y recién fui ordenado en la iglesia bautista misionera, obtuve una Biblia pequeña. Y la gente me seguía diciendo, hermano Branham, ¿es malo fumar? ¿Es malo beber? Y el otro día estaba mirando esa pequeña Biblia. Escribí una cosita en la parte de atrás. Yo dije, no me hagas preguntas necias. Mantén esto en tu mente. Si amas al Señor con todo tu corazón, no fumarás, masticarás tabaco o beberás licor. Y creo que es bastante bueno para cumplirlo si es cuestionable. Párrafo 28. Y mi hijo estaba en la cierta iglesia bautista, aquí no hace mucho, en Tenis, y el predicador tuvo que dejar allí, salir temprano a todos los de la escuela dominical para que pudieran salir y fumar antes de regresar al salón de clases. Ese es un hombre que lleva el nombre de la bautista, que no merece ser llamado así. Ellos debieran estar en mi closet por lo menos una vez, déjenme decirles, yo preferiría predicarles a los cuatro paredes y decir la verdad. Yo expulsaría a ese montón de hipócritas o irían al altar y arreglarían las cosas con Dios. Así que pueden ver, ustedes no querrán votar por mí aquí en su iglesia. Yo creo que ha llegado el tiempo cuando la gente no... ellos dicen, hermano Branham, espere un minuto, mi pastor fuma. Bueno, él necesita el altar igual como usted lo necesita. Eso es correcto. Si él estuviera bien en su corazón, él no haría eso. Esa pequeña vida privada que guarda para usted mismo, esa puertita que usted no quiere que nadie se meta con ella. Y luego hay otra puertita allí que es llamada orgullo. ¿Cómo le gusta subir su mercita al aire? Orgullo, ustedes creen que son alguien. Párrafo 29. Hace ya algún tiempo estaba parado con unos muchachos, yo no estaba con ellos, pero los estaba observando y estaban mirando en un gran coliseo donde nos encontrábamos y estaban hablando de la estimación de un hombre de 150 libras, 68 kilogramos, vale en químicos. Ustedes se sorprenderían de lo que en realidad un hombre vale. Él solamente tiene suficiente cal como para esparcir el nido de una gallina, un poquito de calcio, unas pocas onzas y cuando sacan toda la cuenta, un buen hombre que pesa 150 libras vale 84 centavos. Y una mujer vale un poco menos. Ella no tiene los químicos que un hombre tiene. Y luego usted se pone un abrigo de bisón de $500 sobre esos 84 centavos y sube la nariz al aire. Si estuviera lloviendo se ahogaría. Y luego piensa que es alguien porque pertenece a la iglesia en algún lado. Eso es correcto. ¿Qué viene siendo? 84 centavos. Y uno de esos muchachos le dijo al otro, dijo, bueno, Juan, no valemos mucho, ¿verdad? Y yo coloqué mi mano sobre los hombros de ambos y dije, no tengo preguntas al respecto. Los científicos que han analizado eso hicieron esa declaración. Pero muchachos, como ministro del Señor Jesús, ustedes tienen un alma que vale más de 10.000 mundos. Párrafo 30, por último. Si ustedes fueran en este cierto lugar y pidieran un plato de sopa y comenzaran a comer y encontraran una araña, vaya, ustedes tirarían la sopa y demandarían al restaurante. Ustedes sí que están cuidando esos 84 centavos. Pero dejan que el diablo les ponga 10 millones más de veneno de cigarrillos en ustedes y se los cobra. O un trago de whisky o una fiesta de cartas. Pudiera ser que nunca los vuelva a ver en esta vida. Esta pudiera ser mi última visita. Tal vez lo sea, porque estoy por salir a los campos del extranjero. Pero quiero que sepan lo que es verdad. Esa pequeña puertita del orgullo. Hoy en día, déjenme decirles. Si quieren hacer algo, pinten la próxima semana de rojo sus escalones y verán si la gente que vive al lado no pinta sus escalones de rojo. Usted compre un carro rojo y su vecino no lo soportará. Él tiene que tener un carro rojo.
es un día de personificaciones, de comparaciones. Amén, mis amados hermanos. Dios te bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 2 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con el mensaje, La Puerta al Corazón. Párrafo 31. Hace un tiempo atrás, creo que como unas cuantas semanas, estaba usando unos pantalones oscuros y traía puestos un par de calcetines verdes y una corbata roja. Y mi esposa me dijo, Billy, eso no combina. Yo dije, pero está limpio. A mí no me importa si combina o no. A mí no me importa si mis calcetines combinan con mis pantalones o si mis pantalones combinan con mi saco. Yo quiero que mi experiencia combine con la Biblia de Dios. Ese es el tipo de combinación que deberíamos de hacer. Amén. Pero, oh, esa pequeña vida de orgullo. El predicador puede predicar en contra de la inmoralidad todo lo que quiera y usted hace que se le resbale por la espalda, como en la espalda del pato cuando se le echa agua. Usted simplemente sabe mucho que el evangelio ya no puede penetrar más. Comience a hablar de derrumbar las paredes intermedias y que la gente se junte en un mismo corazón, cooperando con grandes reuniones y para la gloria de Dios. Solamente deje que un avivamiento comience. Dirán, eso no tiene nada que ver con nuestra denominación. Allí lo tienen. Oh, esa pequeña vida de orgullo. 32. También hay otra puerta allí adentro, el egoísmo. Lo que pueda sacar de eso mi familia y yo. O no pudiéramos unirnos a esa pequeña misioncita de allá, porque, bueno, nuestra postura social con la gente, yo tengo una tienda de víveres en la ciudad, administro una gasolinera. Si se enteran que fui a esa misión, oh, vaya, en mis viajes encuentro que los mejores cultos espirituales son en las pequeñas misioncitas, donde hay media docena de personas sentadas juntas en lugares celestiales. La mayoría de los demonios están afuera y nosotros encerrados con Cristo. 33. Y luego hay otra puerta a la que me gustaría que Cristo tocara esta noche. Esa es la puerta de fe. Esa es una puerta que se necesita mucho. Me gustaría quedarme un poquito más en eso. Usted ha venido a la iglesia. Y tal vez usted ha aceptado a Cristo como su salvador personal, pero usted dice que sencillamente no tiene nada de fe. Con razón, usted no deja que Él tome el control. O su pastor dice que los días de los milagros han pasado. Entonces eso bloquea a Cristo de su puerta. La Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y cuando Cristo entra, Él quiere ser el gobernante. Él quiere ser el Señor de su fe. Amén. Esa es la razón por la que la gente no recibe su sanidad. Esa es la razón por la que no tiene fe para abrazarla. Ellos se paran detrás de algo. Tiene que tocarme o haga algún abracadabra en mí. 34. Permítame decir esto, mi hermano. Cualquier hombre, sin importar quién sea o a qué iglesia pertenezca, que le dice que él puede sanarlo, está enseñando algo totalmente contrario a la Biblia de Dios. La sanidad es una obra terminada. Cristo la terminó en el Calvario. Amén. Y si él tan solo puede entrar a su corazón y abrir su corazón, usted vería que es una obra terminada. Termina cuando usted la acepta. Con la salvación sucede lo mismo. Si hay poder para sanar a un hombre, hay poder para salvar a un hombre. El hombre fue sano y salvo cuando Cristo murió en el Calvario.
Porque el herido fue por nuestras transgresiones y por sus llagas hemos sido sanados. Amén. 35. Por lo tanto, esa pequeña puerta que es fe, yo lo voy a intentar. La fe no lo intenta. Oh, bendito sea su nombre. La fe sabe en dónde está parada. La fe tiene grandes músculos y pelos en el pecho. Y cuando ella se levanta con esos grandes músculos, todo lo que es contrario se sienta. Ella emite un grito y suena como el grito de una pantera. Y cada liebre corre a su madriguera. La fe es el jefe. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Todas las cosas. Amén. Bueno, usted dice, pudiera estarle pidiendo a Dios demasiado, hermano Branham. Usted no puede pedirle a Él lo suficiente. Él ama el poder hacerlo por usted. Amén. ¿Pueden imaginarse a un pececito de media pulgada de largo en medio del océano Atlántico diciendo, bueno, más vale que tome agua escasamente? Me la podría acabar en un día. Eso sería una tontería. Y sería más tonto pensar que usted alguna vez pudiera agotar la buena voluntad que tiene el Padre de hacer cosas por usted. ¿Pueden imaginarse un ratoncito así de largo bajo los grandes graneros de Egipto diciendo, ahora espera un momento, solamente hay 450 billones de toneladas en este granero, así que más vale que solo me coma un grano al día, porque se me puede acabar antes de la primavera? 36. De esa es la manera como unos cristianos piensan que es Dios. Se asignan una cantidad, solamente se unen a la iglesia, solamente haciendo esto. Si hago tan solo lo mejor que puedo. Si en verdad hicieran lo mejor que pueden, estarían creyendo cada promesa que Dios ha hecho. Es para usted. Usted nunca estará pidiéndole a Él demasiado. Él ama el dárselos. Pidan para que en abundancia, para que vuestro gozo esté completo. Solamente pida cosas grandes y crea para las cosas grandes. Pero la razón por la que no pueden hacerlo, ustedes dicen, Jesús, sálvame, no dejes que me vaya al infierno, pero no te metas, porque quizás el doctor PhD Calhoun está en lo correcto. Pudiera ser que los días de los milagros han pasado. Pudiera ser. Es para usted. Usted solo inventó eso. ¿Lo es? 37. Hace un tiempo vino un hombre a mí y él dijo, señor Branham, a mí no me importa lo que usted diga o haga. Yo no creo en milagros. Le dije, no es para ustedes los incrédulos. Es para los que creen. Esa es la única pregunta. Jesús dijo, al que cree, todas las cosas le son posibles. Son para aquellos que creerán y colocarán su fe inadulterada en las obras terminadas de Cristo. Dios está allí, está obligado a hacerlo. La puerta de la fe. Si Jesús pudiera pararse en la puerta de la fe, y ahora no es una crítica hacia el doctor. Yo creo en los doctores. Si un doctor... ¿Saben una cosa? Yo he encontrado más doctores que creen en sanidad divina que predicadores. Eso es correcto. El problema está es el móvil que está detrás de ello. Usted va con el cirujano le dirá, no vaya usted a ir con ese doctor médico. Usted no necesita píldoras de azúcar, usted necesita una operación. Y el cirujano le dirá, usted no, o... El doctor médico le dirá, usted no necesita ese carnicero sobre usted, usted necesita unas píldoras. Y ambos dirán, no tenga nada que ver con el quiropráctico o el osteopático. Y todos ellos dicen, aléjense del predicador. Y cuando los hombres piensan eso, sabemos que las cirugías han hecho grandes cosas. La medicina ha hecho grandes cosas.
el método osteopático y quiropráctico. Si no fueran tan egoístas, con un móvil codicioso detrás de ellos, todos nosotros nos abrazaríamos por el bien de la raza humana. Y también las iglesias y los predicadores, si no fueran tan egoístas en sus corazones. Amén. No permiten que Cristo sujete la puerta. 38. He conocido a muchos hombres que han recibido ayuda de quiroprácticos por métodos osteopáticos, operaciones y medicina. Ciertamente lo creo. Yo creo que es el programa de Dios. Y cualquiera que alguna vez haya sanado, fue sanado por el poder de Dios. Nunca ha habido una medicina que haya sanado y nunca la habrá. No puede tener a un doctor diciéndoles que la medicina sana. Si lo dice, está equivocado. La sanidad es generando tejido. La medicina solo mantiene limpio para que Dios pueda sanar. Eso es correcto. Es un auxiliar, no una cura. O eso es lo que dijo la Clínica Mayo. En la Clínica Mayo dijeron, nosotros no reclamamos ser sanadores, solamente reclamamos asistir a la naturaleza. Solamente hay un sanador y ese es Dios. Eso es lo mejor que tenemos, pero hay motivos egoístas detrás de ello. Los objetivos están errados. Deberíamos tratar de juntarnos y abrazarnos, los doctores y los ministros, y todos con las diferentes cosas que pueden ayudar a nuestros semejantes en hacerles la vida un poquito mejor, un poquito más placentera, ayudarles a deshacerse de sus malestares y dolores y permitirles ser felices, así como Dios en realidad deseó que lo fueran. Eso es lo que necesitamos. Pero, ¿cómo esperan que los doctores lo hagan cuando los predicadores ni siquiera lo hacen? Esa es la razón por la que Cristo no tiene el libre acceso en el corazón. 39. Si Cristo pudiera entrar en el corazón del doctor, él trabajaría día y noche en tratar de salvar ese paciente, ya sea que reciba un centavo o no. Y él provocaría que cada ministro, él haría todo lo que pudiera. Si tuviera al paciente en el corazón. Ciertamente, cualquier hombre que tiene su corazón bien con Dios trata de ayudar a su semejante. Eso es lo que debemos de hacer. Si dejamos que Cristo se pare en el corazón de fe, que abra las puertas y use todos los esfuerzos orando, Dios, haznos saber cuál es el siguiente paso. Luego hay una puerta más que queremos abrir antes de empezar a orar por los enfermos. Y esa es la puerta de los ojos de ustedes. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que esta edad terminaría desnuda, miserable, pobre? Cuitada, ciega, y que no lo sabría. Yo te amonesto que de mí compres colirio, para que puedas ungir tus ojos con colirio, para que veas. La puerta del alma es el ojo. Párrafo 40. Nosotros fuimos criados en las montañas de Kentucky y mi abuelo solía cazar mapaches. Y él tomaba la grasa y la ponía a hervir y hacía una especie de manteca con ella. Y mi mamá mantenía la grasa de mapache a la mano para cuando nosotros niños se nos pusieran los ojos con resfriado. Dormíamos en una vieja casa con tejas de madera y colocábamos un pedazo de lona arriba de la cama para evitar que la nieve o la lluvia cayeran sobre nosotros. No tenía piso, solamente un tocón de madera que había sido cortado como mesa. Una pequeña cama vieja con un riel alrededor y un pedazo de lona y paja de cama. Uno no sabe lo que son los tiempos difíciles. Y a nuestros ojos les entraba el frío y se cerraban. Por la inflamación se cerraban. Y una pequeña mamá la llamaba lagaña. Nos salía en los ojos y ella iba por esta vieja lata de grasa de mapache. Y nos juntaba la grasa en los ojos y los ablandaba
para que pudiéramos abrir los ojos y ver de nuevo la luz del día. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 2 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalía, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de La Puerta al Corazón, párrafo 41. Pero saben una cosa, la iglesia del Dios viviente se ha contagiado de un resfriado espiritual y casi muere del frío. Y sus ojos se han vuelto ciegos a las cosas de Dios y se necesitará más que un plato lleno de grasa de mapache para que pueda servirle de algo. O alguna poquito teología de algún cementerio o seminario, casi lo mismo. Muy bien, se necesitará de la unción del colirio del Espíritu Santo para abrirnos los ojos, para que podamos ver las bondades y las misericordias de Dios. Dios manda señales y maravillas entre nosotros y decimos, oh, bueno, pudiera ser telepatía. O el doctor Jones dijo que no le prestáramos atención a eso. Pudiera ser esto o lo otro, o que Dios les abra, que Dios les abra sus ojos ciegos. ¿Cómo quiere Dios ungirles los ojos con colirio y engrasarlos rigurosamente para que se les quite todo ese enfriamiento e indiferencia de ustedes y puedan abrir los ojos y ver su presencia? 42. Escucha, América. Les digo esto no de manera individual, sino a toda América. La hora de tu juicio está casi a la mano. Pueden tener la seguridad de que esta nación va a ser juzgada por Dios. Si no es así, entonces soy un profeta falso y un mentiroso en el púlpito. Solo observen, ya viene. Anoten esto en sus libros y digan, el hermano Branham así lo dijo en el nombre del Señor. Y ustedes verán que va a suceder exactamente de esa manera, porque el Dios de la Biblia así lo ha dicho. El otro día les hice esta declaración a ustedes. Yo dije, si Dios no juzga a esta nación por su pecado, Él está obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por haberlos hundido. Ciertamente, Dios está obligado, Él es justo y Él es honesto y Él es verdadero y sus juicios son verdad y Dios no hace acepción de personas y hemos sido pesados en la balanza y hemos sido hallados faltos. Quiero predicar sobre eso, pero la semana no es lo suficientemente larga predicar sobre pesados en la balanza. Y después, la escritura en la pared. Estamos en el tiempo del fin y nuestros ojos están cegados a eso. Párrafo 43. Un cierto ministro me dijo hace un tiempo, dijo, si usted es siervo de Cristo y si tiene el Espíritu Santo, déjeme ciego. Déjeme ciego. Dijo, Pablo volvió ciego a un hombre. Usted déjeme ciego. Yo dije, hermano, yo no puedo hacer lo que el diablo ya hizo. Usted ahora mismo está ciego y no lo sabe. Oh, él dijo, cuando la Biblia habla de ciego significa ceguera física. Yo dije, Eliseo dejó ciego a todo el ejército sirio. Y dijo, están buscando a Eliseo. Ellos dijeron, a ver, leo de nuevo. Yo dije, Eliseo dejó ciego a todo el ejército sirio. Y dijo, ¿están buscando a Eliseo? Ellos dijeron, sí. Dijo, bueno, síganme. Yo les mostraré en dónde se encuentra. Jesse estaba ciego, parado allí. Y no podía ver los ángeles de fuego y las montañas de fuego alrededor de ese profeta, hasta que Dios les abrió los ojos. La ceguera espiritual es 10 millones de veces peor que la ceguera física. Si yo tengo que volverme ciego en los ojos o volverme ciego en mi espíritu, Dios toma mis ojos antes que mi espíritu. Permite que mis ojos puedan estar abiertos para ver su gloria. Unge mis ojos, oh Dios, con tu colirio. No permitan que el frío entre y cause una infección y frialdad, indiferencia, denominaciones, credos, doctrinas, y así sucesivamente, que les provocan una neumonía.
y que sus ojos se pongan lagañosos e inflamados hasta ahora. Dios puede mostrar su gloria. Usted puede escuchar que alguien lo está disfrutando. Tal y tal fue sanado. ¿Por qué no puedo sanar yo? Solamente abra sus ojos para ver su gloria. Él está aquí. Cristo todavía vive. Párrafo 44. Somos tan estúpidos en nuestros caminos, todos nosotros. No nos damos cuenta de las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Usted permita que eso suceda en África, en la India, en Europa, en Asia, en cualquier lugar. Las cosas que han sucedido aquí en esta plataforma durante la semana. Dios tendría 100,000 almas en su reino, sin tener que esforzarnos ni una tercera parte. Pero las cosas que ustedes ahora han tenido el privilegio dado por Dios de verlas, serán quitadas de su vista. Solo marquen mi palabra y vean si eso es correcto o no. Esta es la última noche de la reunión. Vean si eso es correcto. Después díganme si soy un falso profeta o no, porque la hora está a la mano. Hace 2 años pasó por una de sus crisis y ellos decidieron por última vez pondrán todo su esfuerzo en ello, con pequeñas rachas aquí y allá, pero el gran avivamiento está terminando. Yo sé que ustedes no creen eso porque puedo sentir su espíritu, pero de todas maneras es así. Ustedes solamente observen y miren qué tan cerca llega de estar errado. La siguiente cosa que esta nación recibe es juicio. Ha rechazado la misericordia. Es el juicio. Abran sus ojos. Miren alrededor. ¿Cómo pueden evitar que suceda? Si hay un Dios verdadero en el cielo, Él está obligado a hacerlo. Párrafo 45. Ahora, no nos hemos fijado en las cosas buenas que Dios nos ha dado. Una nación libre, de libre expresión y las cosas que tenemos, y los grandes avivamientos que han recorrido el país. Grandes señales y maravillas han sido hechas. Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts y muchos de los grandes ministros han pasado por todo el territorio, de arriba abajo, de un lado a otro, por toda América. Y nosotros solo decimos, bueno, si él perteneciera a nuestra denominación sería diferente. Y luego toda la santidad de la Biblia que ha sido predicada y lo que se les ha enseñado. Y todavía ustedes, mujeres, se quitan la ropa y caminan medio desnudas. Ustedes, hombres, hacen todo lo contrario. Ustedes se sientan, dejan que su esposa haga eso y que se vista de esa manera. Y no le dicen nada. Bueno, usted es una marioneta. ¿Cómo llegarán alguna vez a ser un predicador? ¿Cómo llegarán a ser alguna vez un diácono? Si no pueden controlar su propia casa, ¿qué van a hacer en la casa de Dios? Por esa razón, la casa de Dios se encuentra de la manera que está ahora. Necesitamos hombres que prediquen el evangelio con puños de bronce para que destapen el pecado y muestren en dónde se encuentra. No alguna pequeña cosita. Necesitamos un quebrantamiento chapado a la antigua que desgarre para volverlo a moldear. Necesitamos un avivamiento de antaño como el de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia de regreso en la iglesia, en lugar de un montón de pequeños sismos. 46. Bautistas, metodistas y todos bien instruidos. Y ustedes pentecostales se fueron tras alguna pequeña sensación, un pequeño sentir medio raro, o tras un poquito de aceite o sangre en sus manos y rostro. ¿Y qué obtuvieron? ¿Se dan cuenta en dónde están sentados esta noche? Regresen a Cristo para que Él pueda abrirle los ojos, hombres. Es el amor de Dios que es absolutamente puro y seguro. ¿Y cómo pueden probar que tienen el amor de Dios discutiendo y peleando y enojándose y actuando de la manera que lo están haciendo? Eso es duro, pero es la verdad. Hace unos días alguien me dijo, después del primer servicio aquí en la iglesia sobre eso, dijo, hermano Granja, usted nunca será popular predicando de esa manera. Le dije, yo no quiero ser popular. Yo quiero ser honesto. No me importa la popularidad. Yo quiero ser honesto ante Dios. Hubiera podido comprometerme hace mucho tiempo, pero Dios me dio un corazón para mantenerme verdadero a Él. No me importa lo que pase. Si no me queda ni un amigo en la tierra, yo quiero uno en la gloria.
Amén. Cuando cruce el río de la muerte, yo quiero encontrarle a él allá, ciertamente. Párrafo 47. Solamente estoy diciendo esto no para perjudicar. Estoy diciendo esto para remover sus corazones hasta que uno de ustedes detengan estas cositas que se mueven alrededor y regresen a un culto de oración chapado al antiguo en cada casa alrededor. Ustedes harán que los predicadores se sientan avergonzados de sí mismos. Los laicos lo pueden hacer si ustedes solo lo hacen. Si los predicadores no logran que se hagan, júntense. Ustedes júntense, tengan un avivamiento. No mostrándose indiferentes, haciéndolo diferente para alguien más, pero háganlo por la iglesia del Dios viviente. Todas estas buenas bendiciones, nunca las apreciamos, noche tras noche, hora tras hora, Dios derrama de sus bendiciones, pero pronto serán quitadas. Párrafo 48. Ya para terminar diré esto. ¿Saben lo que sucede con América? Ustedes han visto demasiado. No hace mucho estaba en una ciudad, hace aproximadamente unas 6 semanas en Waterloo, Iowa. Y alguien vino a decirme, dijo, bueno, toda nuestra gente del lugar ya han estado en sus reuniones, hermano Branham. Dijo, no hay necesidad de ir a una de las reuniones del hermano Branham. Dijo, si uno va allá a la reunión, lo único que ve son personas subiendo a la plataforma y se les dice algo sobre ellos. Y cosas como esas. Nosotros creemos todo eso. ¿No pueden ver qué tan cruel puede ser el corazón humano? Eso debiera emocionar el corazón humano a tal punto que daría inicio a cultos de oración por todos lados, pero son tan fríos, tan indiferentes, sencillamente como dijo la Biblia que sería la edad de la iglesia de la Odisea. Pero aquellos que él ama, reprende, exhorta, aquellos que él ama, ciertamente él lo hace. Ese fue su mensaje a la iglesia de la Odisea. Y recuerden, este texto que estoy leyendo esta noche es para la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ciertamente. 49. Hemos visto demasiado y tanto de la gloria de Dios. Oral Roberts, todo el resto de ellos, sus reuniones se están acabando. Cada vez son menos. Las de Schuller, aún las de Billy Graham, muchos de ellos ya no las tienen como solían tenerlas. ¿Qué sucede? Aquello que les motivaba a ir casi se ha acabado. Ya no le emociona a la gente ver buenas reuniones, grandes avivamientos. Ya no les interesan los grandes predicadores y demás, lo que Dios les ha enviado como esos hombres. Aquí hace un tiempo yo hice una declaración sobre un hombre que estaba comenzando a sentir pequeñas sensaciones. Dije, no haga eso, hermano. Si yo pudiera predicar de la manera que usted lo hace, yo nunca mencionaría una cosa como esa. Bueno, usted trata de recibir algo un poco diferente a cualquier otro grupo, para así atraer a ese grupo para este lado y a este otro grupo para el otro lado. Oh, vaya, señales. Les hacía este lado de arriba, es allá donde vamos. Párrafo 50. Miren. Hubo una vez un hombre que se dirigía a la orilla del mar. Él se encontraba cansado. Dijo, me voy a tomar un descanso. Nunca he visto el mar. Y mientras iba de camino, se encontró a un hombre que venía de regreso, un viejo marinero. Y él dijo, ¿hacia dónde se dirige, buen hombre? Él respondió, voy a la orilla del mar. Anhelo ver el salto de las grandes olas saladas. Quiero oler el aire salado. Quiero escuchar a las gaviotas mientras graznan. Deseo ver los cielos reflejados en el agua salada. El viejo marinero dijo, yo nací en el mar. He estado allí por 40 años. No veo que tenga algo emocionante. Eso es, él lo había visto tanto al punto que se le volvió algo común. Ese es el problema con la iglesia esta noche. Hemos visto las bendiciones de Dios, el bautismo del Espíritu Santo y esas cosas que han estado aconteciendo durante años en la iglesia, al punto que ha llegado a ser algo común para ustedes. Sus padres y madres se regocijaron cuando Dios derramó de su Espíritu Santo sobre la iglesia. Amén, hermanos, Dios les bendiga.
Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 2 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con este mensaje, La Puerta al Corazón, párrafo 51. ¿Qué de ustedes, Iglesia de Dios? ¿Qué de ustedes de la Asamblea de Dios? Pues ustedes se pararon en las esquinas con pequeños panderos, todo lo demás, y hubieran dado sus vidas por la causa. Y ahora ustedes ni siquiera cruzan la calle por la causa. ¿Amén? ¿Qué sucedió? Ustedes corrían bien. ¿Qué les impidió? Se les volvió algo tan común. Ustedes lo creían todo, seguro, pero ya no les emociona más. Es tan común. Dios es tan bueno con ustedes. Y cuenta, aquí abajo en el sur, un viejo predicador de color amigo mío, me contó una pequeña historia y él dijo que en una ocasión tenía a un hombre de color en el lugar. Su nombre era, le decíamos Gabo, se llamaba Gabriel. Le decíamos Gabo para abreviar. Y él trató lo mejor que pudo para hacer que el viejo Gabo fuera a la iglesia y no podía lograrlo. Su esposa oraba. Él había hecho de todo. Pero el viejo Gabo simplemente no iba a la iglesia. Y no se arreglaba con Dios. Y el predicador le gustaba cazar y también al viejo Gabo. Y se fueron de cacería y Gabo era muy mal tirador. No le daba nada, pero igual le gustaba cazar. Así que un día que andaba cazando, que andaban los dos cazando en el camino de regreso, cuando se estaba ocultando, los dos venían tan cargados de la casa que casi no ni podían caminar. O habían tenido un gran día en el campo. Traían pájaros y conejos, ardillas, y traían todo el peso que podían. Venían bien cargados. Párrafo 52. Y el sol se estaba ocultando por un sendero que les resultaba bastante familiar. El predicador caminaba al frente con toda la casa que podía cargar. El viejo Cabo iba detrás de él, arrastrando los pies con todo lo que podía cargar. Después de un rato, el predicador tiene una mano que le daba una palmada en el hombro. Y cuando volteó, el viejo Gabo lo estaba mirando directamente a la cara y las lágrimas le rodaban por sus negras mejillas. Él dijo, pastor, ¿ve cómo el sol se está ocultando allá a lo lejos? Dijo, sí, Gabo, puedo ver la puesta del sol. Él dijo, de esa manera el sol se está ocultando mi vida. Él dijo, pastor, en la mañana, la cual era una mañana dominical, usted me verá en la banca del altar con los que lloran. Y tan pronto como pueda quedarme allí con Dios, me iré hacia atrás y me buscaré en una banca y me voy a quedar en la iglesia hasta que la muerte me libere. Párrafo 53. Y el pastor de color, leal del deber, dijo, Gabo, tú sabes que me siento feliz por eso. Dijo, tu esposa ha orado por ti por muchos años y tus hijo han orado por ti. Yo he orado por ti. Yo he casado contigo. ¿Por qué ese cambio tan repentino, Gabo? Él dijo, yo soy uno de los peores cazadores de la región. Y dijo, míreme. Y voy bien cargado con caza. Dijo, él llamarme. Oh, él no me la hubiera dado. ¿Qué tan cierto es eso? Él está a la puerta y llama. Él manda de su espíritu, sus visiones, su palabra, su todo. Se lo manda a usted y usted va bien cargado con ello. Y usted no lo merece. Seguramente usted dejará que Dios abra las puertas de su corazón esta noche y separará en fe y lealtad. Diga, ven Señor Jesús, no seas solamente mi Salvador, sino sé mi Señor. Quita todo mi orgullo, quita mi egoísmo, quita mi incredulidad, todo. Toma mis ojos ciegos y ábrelos, Señor, y párate. Son como rey de reyes y señor de señores. De seguro nosotros lo apreciamos a él tanto así.
por la bondad que Él ha hecho para con nosotros. Párrafo 54. Mientras meditamos en eso por un momento, inclinamos nuestros rostros para orar. ¿No ha sido bueno Él con ustedes? ¿Acaso nuestro bendito Señor no ha sido tan bueno al darle a usted tantas cosas buenas? Y sin embargo, mire cómo lo tratamos a Él. Hay muchos aquí. No los vamos a traer, pero me pregunto si quisieran decir tan solo: Señor, tú has sido tan bueno conmigo y yo no he sido amoroso contigo. Pero quiero levantar mis manos y decir: Dios, perdóname. A partir de esta noche, deseo irte con todo mi corazón. En el piso de abajo, ¿cuántos van a levantar sus manos? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Y a usted. Oh, vaya, solamente mire las manos. Párrafo 55. En los balcones que están a mi derecha, levanten las manos diciendo: Oh, Dios, tú has sido tan bueno. Y no lo me... Pero a partir de esta noche, por tu gracia, voy a tratar de probarme a mí mismo que seré un verdadero siervo tuyo. Aquí está mi mano, Señor. ¿Pueden levantar sus balcones que están a mi derecha? Dios le bendiga. Eso es bueno. Los balcones de la parte de atrás, ¿pudieran levantar las manos y decir: Cristo, a partir de esta noche no se avergüencen? Allá atrás, niños, muchachitos, apague ese cigarrillo allá atrás. Muy bien, vergüenza les debería de entrar así en la iglesia de Dios. ¿Su madre no lo crió de esa manera? Si ella lo hizo, necesita unos Esta no es una arena, esta es la casa de Dios y usted respétela. Levante sus manos, diga: Dios, ten misericordia de mí. Esa es la manera, perdón. Esa es la manera de hacerlo. Dios le bendiga. Los balcones que están a mi izquierda, ¿levantarían las manos? Dios le bendiga. Eso es correcto. Hay mucho en los alrededores. Párrafo 56. Padre, dentro de poco estaremos despidiéndonos. Esta necesidad, aparte de ella, esta esquina donde se ha tirado la red quedará cerrada. Y aquí hay por lo menos unas 200 manos o más. Sí, más. Estoy seguro que fueron levantadas. Lamentan haberte tratado de la manera que lo han hecho. Tú has sido tan bueno con ellos y ellos no han sido amorosos en tu presencia. Perdónalo, Señor Dios, que ellos, así como el viejo Gabo, la pequeña historia que les acabo de decir del viejo hombre de color de aquí de Georgia, yo ruego, Padre Dios, que ellos puedan encontrar su lugar en la iglesia del Dios viviente y su lugar en el altar, y que allí puedan servir a Dios hasta que la muerte los libere. Te pedimos cada noche con una señal maravillosa que baja y manifiesta la resurrección de Jesús de Cristo, y nos vamos diciendo: bueno, eso estuvo muy bien. Quizás no lo digamos con esas palabras, pero Señor, en sus corazones lo dicen, y tú no les prestas mucha atención a los labios, sino al corazón. Párrafo 57. Dios, oramos ahora que aquellos que han sido tan fieles y verdaderos creyentes cada palabra y regocijándose en todo lo que tú has hecho, que fortalezca su experiencia ahora mismo, Señor. Concédelos que puedan colocarse toda la armadura, que salgan a pelear de la misma manera al campo, porque la batalla está por terminar. Podemos escuchar el grito de victoria. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bendícenos a todos ahora. Pedimos que tú puedas tomar en brazo a estos niños tan queridos. Ellos han sido dulces y amables, y oramos que tú los bendigas abundantemente, Señor. Todos estos finos pastores que han estado en la plataforma durante la semana, algunos de ellos han estado aquí en las reuniones, tuvieron que despedir sus congregaciones, incluso. Dios, sé con esos hombres, o fortalece su experiencia y que puedan salir como antorcha ardientes por toda esta ciudad y alrededor de ella. Da grandes avivamientos, Señor, concédelo. Tú enviarás a tus ministros hasta que la última alma se encuentre en el. Yo sé que lo harás, y oro de mis bendiciones
sobre ellos, Señor, concédelo. Y ruego ahora por la divina presencia de Dios para que venga ahora y manifieste el Señor Jesús una vez más el poder de su resurrección antes que nos despidamos uno al otro. Oramos que nos encontremos muchas veces más en esta tierra, pero si no es así, nos encontraremos en ese gran reino, el cual estamos tratando de representar esta noche, el reino de Dios. Guárdanos seguro, Señor, por medio del Espíritu Santo bajo la sangre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 58. ¿Cuántos en verdad? Porque en verdad lo amen. A mí no me interesa la iglesia, solo no es eso maravilloso. Por lo menos en los 95, tal vez mejor el 100%, confío en que así sea, que le amemos a Él. Es Dios, Dios es amor. Aquel que ama es de Dios. Ahora, eso no es de lo que lo llamamos amor libre, es amor ágape. Hay dos tipos de amor. Uno de ellos es el de la palabra griega, phileo. Phileo significa amistad. El tipo de amor que usted tiene por su esposa es el tipo de amor. Ese tipo de amor no es amor verdadero. Oh, yo sé que los adolescentes quieren creer eso, pero están equivocados. Ese tipo de amor les provoca celos a sus esposas. Usted tomará la pistola y le volará los sesos a un hombre por causa de ella. Eso no es amor verdadero. Ese es amor fileo. Pero el amor ágape les hará ponerse de rodillas y orar por el alma de ese hombre. Ese es el amor ágape. Ese es el tipo de amor que la iglesia necesita. Lo que todos nosotros necesitamos es ese tipo de amor. Dios, dame ese amor. Yo prefiero tener una experiencia, esa experiencia de amor, que tener todos los dones de Dios tiene en su cielo, porque usted pudiera tener todos los dones que Dios tiene y todavía estar perdido. ¿Cuántos saben eso? Eso exactamente es cierto. Es amor, el amor de Dios. Donde hay lenguaje, cesará. Donde hay profecía, eso fallará. Donde hay conocimiento, eso se desvanecerá. Pero cuando aquello que es perfecto venga, permanecerá para siempre. Amor, amanse unos a los otros. Eso es algo grande. 59. Billy, ¿cuántas tarjetas son? 100. Me pregunto si hay, ¿cuántos de los que están aquí? Yo no sé qué hacer. Es tarde. Yo simplemente tomo bastante tiempo. Me gustaría pasar una línea rápida. Solamente hacer que la gente pase. Ya. Temo que no podría pasarlos a todos. Oh, vamos a intentarlo. Haremos. Vamos. Bueno, les preguntaré. ¿Quién tiene la tarjeta? ¿Quién tiene la número uno? ¿Qué letra viene siendo? M, Z. Comencemos con la número uno. ¿Quién tiene la Z? La tarjeta de oración Z. Como X, Y y Z. ¿Quién tiene la Z número uno? Levante su mano. Cualquier parte del edificio. La tarjeta de oración. La señora que está de este lado, venga para acá. Hermana, Z, número dos, levante su mano. Miren ahora alrededor, vean quién es. Levanten su mano muy alto. Créenlo a él y vean si él no les responderá y lo hará. Si él es el mismo, él hablará igual. Ahora, ustedes tengan fe y crean. Voy a intentar, y si es la voluntad del Señor, porque los nuevos, párrafo 60. Yo supongo que esta dama es desconocida para mí. Yo no la conozco. ¿Somos extraños? Que el Señor Dios me le revela la razón por la que está usted aquí. Solo es otro cuadro. Igual como el pozo de Samaria. Un hombre y una mujer. Esta es la primera vez que nos encontramos. La mujer es un poquito mayor que yo. Ella pudo haber nacido a millas aparte, unos cuantos años aparte, y aquí estamos parados por primera vez en la vida, encontrándonos ahora. Si la mujer, yo no la conozco, nunca la había visto, pero si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos, y si ella necesita sanidad, Dios ya lo ha hecho. Si ella necesita salvación, Cristo ya lo preparó. Si ella necesita cualquier cosa que necesite, Cristo es nuestra porción. ¿Es eso correcto? Pero ahora, para que yo pudiera dárselo, no puedo, no podría hacerlo, pero Cristo sí puede sobre una base y la fe de ella puede creerlo. Ahora, en primer lugar, y la de la única manera verdadera,
La manera de creerlo en verdad es tomando a Dios por su palabra, pero luego él coloca oficios en las iglesias, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, todo para la perfección de su iglesia. Ahora, si él hace eso, ahora los ingenieros estén al pendiente de esto. Cuando la unción baja, yo no sé qué tan fuerte estoy hablando, ¿ven? Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 2 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos, Dios le bendiga, 61 al 69. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje La Puerta al Corazón, predicado el 2 de marzo de 1958. Párrafo 61. Si el Espíritu Santo me revelara la razón por la que está aquí parada, ¿lo aceptará y recibirá de esa forma? ¿Cuántos en la audiencia harán lo mismo? Desearía que ustedes, quiero decir, si han dicho eso con sinceridad, quiero decirles, si así fue y el Señor voltea y hace esto, entonces no habrá necesidad de la línea de oración en ninguna parte. ¿Alguna vez han pensado en eso? Ustedes dijeron que creían. Aquí está ahora una mujer. Nunca nos habíamos encontrado antes de nuestra vida. Aquí están nuestras manos. Las de los dos están levantadas. Aquí está la Biblia de Dios. Esta es la primera vez que nos encontramos. No tengo idea del motivo por el cual está la mujer aquí parada, como cualquier otro desconocido de ella. No pudiera decirles, pero yo soy un ministro. Yo creo que Cristo prometió esto. Es un don que Él ha dado a conocer alrededor del mundo entero, para millones de personas. Él lo prometió. Él no tiene que hacerlo. Él no tenía que sanar cuando estuvo él aquí, pero lo hizo para que tuviera cabal cumplimiento. Él lo hace ahora para que pueda cumplir su palabra a los gentiles. La promesa, igual hoy como siempre ha sido. Párrafo 62. Ahora, si Él lo hace, entonces cada uno de ustedes podrá seguir pasando y diciendo, gracias Señor, te acepto en mi corazón, tú eres el Rey de mi corazón. La puerta de mi fe está abierta. Tú estás a la puerta. Yo acepto mi sanidad. Gracias, Señor. Y sigan adelante regocijándose. Todo concluirá. Eso es exactamente la verdad del Evangelio. Eso es de acuerdo a la palabra. Eso es de acuerdo a su testimonio. Eso es de acuerdo a lo que usted ha testificado. Ha atestiguado. Ahora, depende de Dios probar si es verdad o no. Dios concédelo, es mi oración. El estar predicando y luego empezar este tipo de oración por la gente es difícil. Uno cambia de nuevo, esperando por una unción. Párrafo 63. ¿Alguna vez ha visto esa fotografía que tiene del ángel del Señor? ¿Tiene una? Muy bien, ahora. ¿Cree usted que es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel? Vea, fue una columna de fuego. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo que Él era esa columna de fuego. Él dijo eso. Él dijo, yo soy el que soy. Antes que Moisés fuese, yo soy. Él era la columna de fuego que estaba en la zarza ardiente. Él dijo, ahora Él está aquí en carne. Yo vine de Dios, entre paréntesis, la columna de fuego. Y regreso a Dios, entre paréntesis, la columna de fuego. Y cuando Pablo se encontró con Él, camino a Damasco, Él era otra vez esa columna de fuego. Pablo se cayó, luego la gente que estaba a su lado no la vio, pero hizo que sus ojos quedaran ciegos. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Esa gran columna de fuego.
Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí está su fotografía en papel con la huella del FBI y el documento. Es verdad, George J. Lacy dijo, la luz golpeó la lente. Señor Branham, este ojo mecánico de esta cámara no capta psicología, por lo tanto, ha sido probada absolutamente por la ciencia que no puede ser psicología. Vergüenza me diera si tú estuviera aquí con psicología. Como un ministro del Evangelio, no soy yo, hermana. Yo pienso demasiado en mi Señor como para hacer eso. Yo estoy aquí para ayudarla, para hacer todo lo que puedo para lograr que su fe entre en Cristo. Párrafo 64. La mujer, yo vi el Espíritu del Señor mientras se movía como luz, colocándose justo entre la mujer y yo. Ella está sufriendo con nerviosismo extremo. Eso es correcto. Y usted tiene bocio. Eso es verdad. ¿Cree ahora? Por supuesto, no se puede mirar el bocio. Es un bocio interno, pero es un espíritu que ahoga. Entre paréntesis, hay más de ellos en la reunión con eso. Usted quiere que se ore por alguien más. Eso es por alguien que no se encuentra aquí. Es por su esposo. Tiene un problema en la cabeza. Todo ha terminado ahora. Los dos están sanados, así que puede irse ahora y estar bien. En el nombre de Cristo, Dios le bendiga. Solamente quiero tocar su mano. Párrafo 65. ¿Cree usted, dama? ¿Somos desconocidos uno del otro? Lo somos. Si el Señor Jesús lo hace por entre usted y yo, como hermano y hermana, igual como Dios lo hizo por la mujer junto al pozo, ¿lo aceptará y lo creerá? Ese es un dolor de cabeza muy feo, ¿no es así? Esa sinusitis provoca un dolor de cabeza muy fuerte. Eso es lo que usted tiene, problema de sinusitis. La veo sosteniendo su cabeza muchas veces de esa forma, en la parte de arriba, con sus ojos y cosas. Es muy grave. Ha probado de todo. Nada funciona, pero usted está creyendo que será sanada. Ahora, aquí hay otra cosa. Para que pueda saber que yo soy el siervo de Dios, usted quiere la oración por alguien más, y es por su hijo. ¿Cree que Dios puede decirme lo que está mal con su hijo? ¿Le quitará toda sombra de duda de usted? Él tiene problema con la espalda, y tiene problemas con su cabeza. Y otra cosa por la que usted está orando es por la salvación de su alma. Hay una sombra oscura sobre él. Está sombreado de muerte porque él es un pecador. Eso es. Así dice el Señor. No hay manera en el mundo de dar a conocer eso fuera de Dios. Eso es correcto. Si eso es correcto, si usted cree eso, levante su mano. Ahora vaya y encuentre todo de la manera como usted lo ha creído. Será de esa manera. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Solamente quiero tocar su mano. Ahora, no dude, tenga fe. Párrafo 66. Ese fue el número 2 o 3. 2. 3 es confirmación. Ahora, si puedo, voy a comenzar la línea rápida en un minuto más. Si puedo. Es difícil cuando la unción está dirigiéndose como le está haciendo ahora y empezar una línea de oración de esa manera. Somos desconocidos uno del otro, me supongo. ¿Es así, señora? Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. ¿Cree usted que el Señor Jesús puede revelarme cuál es su problema? ¿Lo cree usted? ¿Quiere que se ore por sus ojos? ¿Es eso correcto? Porque usted está usando lentes. Esos ojos se están poniendo mal. Pero usted, hay más por lo que usted quiere que se ore. Usted ha sido sometida a una operación. Eso es correcto. Y le quitaron un riñón. Veo que se lo están quitando de la espalda, de su costado. Eso es exactamente correcto. Y está orando por alguien más. Y es pariente
y es pariente por un matrimonio, una cuñada, y ella no está aquí. Ella tiene una sombra de muerte por cáncer, y ella vive en una ciudad grande. Es un lugar que se llama Atlanta, Georgia. Usted es de Georgia también, pero no de Atlanta, solo fuera de Atlanta. ¿Cree usted? Su nombre es María, su apellido es Lewy. Siga su camino, crea lo que ha escuchado. Crea que viene de parte de Dios y puede recibir lo que ha pedido en el nombre de Cristo. Vaya regocijándose. Dios le bendiga, hermana. Entre corchete alguien dice, esa fue la tercera. ¿Quiere empezar la línea rápida? Veremos si puedo. Solo un minuto. ¿Cómo leo? Entre paréntesis, no puedo hacerlo. Solo déjenla ir. Allí está ya moviéndose. ¿Ven? Solamente quédese allí un minuto. Oh, la mujer está tremendamente con un problema. Eso es. ¿Ven? La mujer está sufriendo con una condición nerviosa extrema y ella ha perdido uno de sus sentidos. La veo que está tratando de... Es el olfato. Usted ha perdido su sentido del olfato. Es por eso que quiere la oración. Yo sé eso. Usted lo va a recibir. No se preocupe. Ahora ya puede oler. Ahora ya puede oler. ¿Ven que levantó su mano? Yo vi esa luz. Trecorchete, la dama dice, por sus llagas he sido sanada. Eso es correcto. Y usted quiere oración también por ese hijo, ¿no es así? Es un problema mental y él no es salvo. Y usted quiere que se ore por él. Usted lo va a recibir. Siga su camino regocijándose y dándole gracias a Dios por su bondad. Muy bien. Párrafo 67. Pase, Señor. Entre paréntesis, está bien, tendré que dejarlo ir. Estoy muy débil como para recuperarme. ¿Cómo está, Señor? Soy un extraño para usted. ¿Cree en Dios? ¿Cree usted que ese Dios ante el cual estamos parados nos juzgará un día si no estamos bajo la sangre de su Hijo Jesús? Usted está sufriendo con una condición nerviosa extrema. Usted es muy nervioso. Es un nerviosismo mental. Usted se preocupa de los puentes aún antes de cruzarlo, siempre planeando algo que nunca sucede. Deje de hacer eso, nada le va a molestar. Otra cosa, usted tiene un problema en la cabeza, son sus oídos. También presenta problemas con ellos. Usted tiene un problema en el pecho, tiene problema de sinusitis. Esa es la verdad. Usted tiene un hábito que quiere dejar, el fumar cigarrillos. Aunque usted profesa el cristianismo, no está tratando de quitarle lo cristiano, ¿verdad? Pero eso es lo que le está causando mucho de su problema. Esa es la oscuridad que cuelga sobre usted. ¿Rechazará esa cosa? Si usted cree que Dios me ha enviado, Dios me permitirá echar fuera esa cosa de usted ahora mismo. Usted tiene una esposa por la que también está orando. ¿Cree que Dios puede decirme lo que está mal con su esposa? ¿Lo aceptaría? Ella tiene un problema de mujer, un problema femenino, y ella también tiene problemas en el corazón. Eso es así, dice el Señor. Ahora, usted ha sido sanada allí. Usted ha sido sanada allí, hermana, y usted también ha sido sanado. La cosa se ha ido de usted. Vaya en el nombre del Señor Jesús. Tenga fe, no dude. Permanezcan quietos, no se estén moviendo. Párrafo 68. Me supongo que somos extraños uno del otro. Esta es la primera vez que nos encontramos. Ahora, por favor, amigos, sean reverentes un poquito más. Yo pensé que podía empezar la línea rápida de oración, pero no puedo, porque la unción ya ha golpeado en el edificio y la gente está orando. Yo me quedaré parado tanto tiempo como pueda. ¿Cuántos han pasado por la línea? Es un grupo muy callado. ¿Cree que el Señor Jesús está presente, Señor? Nosotros nos vamos a parar ante su presencia un día para rendir cuentas de nuestras vidas. Si el Señor Dios me revelara cuál es su problema, usted sea el juez. Si yo le dijera que usted está enfermo y que se va a recuperar, usted tendría el derecho de dudar eso, porque eso es algo que pasaría en el futuro. Pero si yo le digo algo que ha sucedido en el pasado, usted sabrá si eso es verdad o no.
Usted está todo destrozado. Usted está nervioso, perturbado. Usted tiene un problema en el pecho y usted tiene una condición interna que usted no sabe lo que es. ¿Qué importa lo que sea mientras usted esté ahora en la presencia de Dios, quien lo sana? ¿Lo cree? Usted no es de esta ciudad. Usted ha venido de otra parte. Es de Georgia, Alma, Georgia. Eso es exactamente correcto. Usted es el ser. Lee. Regrese al lugar y sea sanado. Jesucristo lo sana. Amén. Tenga fe en Dios, no dude. Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora sean reverentes. Párrafo 69. ¿Cómo está, Señor? Me supongo que es la primera vez que nos conocemos, Señor. En la presencia de su bendito ser, si yo pudiera ayudarlo, Señor, yo lo haría. Dios conoce mi corazón, yo lo haría. Pero ambos nos vamos a parar un día ante su presencia para rendir cuentas de nuestras vidas y de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Si el Señor Dios revela lo que está en su corazón, lo que usted quiere de él, entre paréntesis, usted está aquí con un propósito, yo no sé, ¿lo aceptaría como algo que viene de él? Lo hará. Usted está sufriendo en su estómago, usted tiene un problema estomacal. Y usted tiene piedras en la vesícula, una condición biliar que se le está yendo al estómago, lo cual está molestando, arrojando espasmos, eructos agrios y demás, amargos que le suben. Calambres en el lado derecho, lo veo en alguna parte a un lado del pul. Usted es un predicador bautista en eso. ¿Cree que ha sido sanado? Vaya, predique el evangelio, hermano. Dios le bendiga. Tenga fe. Párrafo 70. No se muevan, por amén, favor. Amén, hermana. No, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 2 de marzo del año 1958. Para concluir este glorioso mensaje, voy a lecturar en los párrafos 70 hasta el final. No se muevan, por favor. No lo hagan. Tal vez la gente se está cansando. ¿Piensa que ese problema de espalda ha quedado resuelto? Si es así, corra de la plataforma regocijándose, diciendo, gracias, Señor. Venga, dama, por favor, permanezcan quietos, solo unos minutos más. Usted está muy joven para perder eso, padecer eso. Eso es un problema femenino, pero de todas maneras lo tiene. ¿Cree que el Señor nuestro Dios la sanará? Entonces vaya y créalo, usted se pondrá bien. Solamente quiero tocar su mano mientras pasa. Dios puede curar la diabetes. Eso no significa nada para él. Él la puede sanar. ¿Cree eso con todo su corazón? ¿Cree que él hará que se ponga bien y se lo sanará también? Muy bien. Baje de la plataforma diciendo, gracias, Señor. Créanlo con todo su corazón. Recibirá lo que ha pedido, Señor. Dios le bendiga, madre. Ha estado aquí por un de tiempo, pero Cristo vive en el corazón. ¿Cree que Él le sanará el corazón y hará que se reponga de ese problema del corazón? Vaya creyéndolo, entonces no dude. Puede recibir lo que ha pedido si tan solo lo puede creer y no lo dude en el corazón. Párrafo 71. ¿Cree usted, ama? Usted está muy joven para esto, pero tiene artritis. ¿Cree que Dios la va a sanar? Siga su camino y regocíjese y diga, gracias, Señor Jesús. Lo que le ha causado ese problema en el estómago es una condición nerviosa. Pero usted tiene una condición nerviosa por la que quiere que ore. Vaya ahora creyendo y luego coma y regocíjese como solías hacerlo. Solamente crea con todo su corazón mientras pasa. ¿Qué si yo no le digo nada? ¿Me creerá de todas maneras como un siervo de Dios? Entonces levante sus manos y alábela y baje de la plataforma diciendo, gracias, Señor Jesús. Si no le digo nada, ¿me creerá de todas maneras? Bueno, su problema de corazón lo ha dejado. Siga adelante. Créalo con todo el corazón. Tenga fe en Dios. ¡Qué raro! Usted ha tenido problema en el estómago. ¿Cree que Dios le hará para que pueda volver a comer? Muy bien, vaya y siga su camino regocijándose y diga, gracias, Señor Jesús.
Usted también está nerviosa, con un problema en el estómago también y problemas de dama, lo cual es normal en una mujer de su edad. ¿Cree que Dios la sana? Siga su camino, regocíjese entonces. Párrafo 72. Jovencita, ¿cree usted que Dios sana ese problema de espalda? Siga su camino, regocíjese y diga gracias, Señor Jesús, y sanará. Cualquiera puede ver que él está usando una corneta en su oído. Desahoguémonos de eso. Espere un minuto. Todos inclinan sus rostros. ¿Cree usted? Señor Dios, en el nombre de Jesús, remueve este poder del enemigo a medida que quito esto de su oído. Dale perfecta liberación y sánalo. Que estos oídos sean abiertos para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo llevan de esa manera, Señor? ¿Como 10 años, 20 años en el otro oído? Bueno, ahora usted me está escuchando susurrar y hablarle. Usted está sanado y todo ese problema asmático y cosas que tenía, todas las ha dejado ahora. Vaya, regocíjese y dele gracias a Dios y sea sanado. Diga, gracias, Señor. Dios le bendiga. Muy bien, inclínese usted mismo de esta manera. ¿Se da cuenta qué tan diferente se siente? Muy bien, su problema de espalda ha terminado. ¿Ven? Amén. Solo vaya regocijándose y alabando al Señor. Una sombra oscura persigue a la mujer. Cáncer. Bueno, ¿cree que Dios la sana, hermana? Siga su camino. La oscuridad la ha dejado. Sea sana en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 73. Venga ahora. ¿Cree que ese problema femenino la va a dejar? Problema femenino, solo siga caminando ahora y sea sana en el nombre del Señor Jesús. ¿Están creyendo? ¿Cuánto más? ¿Cree que usted ha sido sanada, dama? Solo empieza a regocijarse. Baje de la plataforma diciendo, gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Cree usted que ha sido sanado? Solo empiece a regocijarse. Muy bien, Señor, créalo con todo su corazón y lo recibirá. Ahora, venga ahora, ¿cree usted, Señor? Ese viejo corazón va a latir bien de hoy en adelante. Solo siga moviéndose. Dios le bendiga. Diga, gracias a Dios. Es extraño, por eso también siga su camino regocijándose. Eso lo dejará. Eso solo fue una condición nerviosa. De todas maneras lo era. ¿Ven? Digamos todos juntos, gracias al Señor. ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Cree que Dios lo va a sanar? Si yo oro por él, ¿cree que él se va a poner bien? Venga para acá, joven. Gracias. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, maldita sea la enfermedad de este niño y su aflicción, que él pueda sanar. Lo pido así como Jesús dijo, cualquiera que le diga a esta montaña, muévete y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hijo, no vayas a dudar. Vas a salir ahora de esto y estarás bien. Créelo con todo tu corazón. Amén. ¿Lo creen ustedes con todo el corazón? Párrafo 74. Ustedes perturban cuando se mueven de esa manera. Por favor, permanezcan quietos solo por un momento. Aquí volteamos a la audiencia solo por un minuto. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen tarjetas de oración? Veamos sus manos. Recorramos ahora por aquí de derecha a izquierda. Señora, sentada ya al final de la hilera con problema estomacal, ¿cree que Dios lo sanará? Si puede creerlo con todo el corazón, puede recibir lo que ha pedido, si puede creerlo. De este lado, no por las escaleras, de aquí abajo en el piso, acéptelo y créalo con todo el corazón. Sí, señora, todo ha terminado, tenga fe en Dios, Dios los reto, crean al Hijo de Dios. ¿Qué de esta hilera? ¿Alguien en esta hilera quiere creer? Levanta sus manos. ¿Hay alguien que quiere creer? Aquí esta dama que está más cerca de mí, no estoy diciendo que él lo va a hacer, pero si él lo hace, ¿me creerá, señora, allí mismo? Entonces su problema de espalda la dejará y se pondrá bien. ¿Cree que él la sanará? Muy bien, puede recibir lo que ha pedido. Párrafo 75. ¿Qué de esta hilera? ¿Están creyendo? ¿Qué de usted, la señora anciana sentada aquí? ¿Cree que Dios la sanará esa artritis y que se pondrá bien? Levante la mano si lo cree. Muy bien, puede recibir lo que ha pedido. ¿Qué de los que están en esta otra hilera? ¿Hay alguien creyendo que quiera ser sanado? ¿Qué de esta niñita con su mano levantada de ese lado? ¿Lo crees, cariño? Sí, hay dos niñas sentadas allí y las dos tienen diabetes. Eso es correcto. Levante su mano allí y muestre que es correcto. Muy bien. Vaya a casa y sea sanada. Jesucristo la sana. Amén. ¿Alguien más?
Alguien en el balcón, en alguna parte, quede usted allí con la mano levantada de ese lado, señora. ¿Cree que Dios la va a sanar usted con ese problema nervioso? Usted tiene un hijo que no es salvo por el que está orando también. ¿No es así? Muy bien, ahora todo terminado, Jesucristo. Párrafo 76. Estando creyendo, ¿están creyendo? ¿Todos ustedes están creyendo? ¡Él está aquí! ¿Por qué se siente usted allí, estumido, entumido? Crea. Creamos en Dios, lo creen de todo corazón. Entonces pongámonos de pie solo por un minuto. Todos levanten sus manos a Dios. Prométanle a Dios, Señor Dios, ahora yo creo. Simplemente yo no puedo continuar, mis pies se están tambaleando. Yo sé que el Hijo de Dios está aquí. Yo no duden más, amigos. Levanten sus manos y denme alabanza a Él y denme las gracias. Cada uno de ustedes está sanado. Yo lo pronuncio en el nombre de Jesucristo. Por sus llagas ustedes han sido sanados. Levanten sus manos ahora y denle la alabanza a Él por toda esta línea que está por aquí. Denle alabanza y Dios le bendiga. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, aquí está mi oración, Señor. La última oración para esta gente. Yo condeno cada enfermedad que está en el edificio. Yo condeno cada aflicción en el edificio. Y Satanás ha sido expuesto. El Hijo de Dios ha resucitado de los muertos para confirmar su palabra. Y tú has perdido la batalla. Te ordeno, Satanás, en el nombre de Jesucristo, sal de esta gente y suéltalos para que ellos puedan estar en el reino de Dios de aquí en adelante. Amén, mis amados hermanos. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado La Puerta al Corazón, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 2 de marzo del año 1958. Que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, tenemos tiempito. Continuamos al siguiente mensaje titulado La Escritura en la Pared, mensaje predicado ya en otro lugar. En Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1958. Continuamos con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Mensaje, la escritura en la pared. Predicado el 9 de marzo del año 1958. Párrafo 1. Ciertamente es bueno estar aquí esta mañana en este sábado. Es un mal día. Pero sin embargo, siempre es un sábado en nuestras almas cuando pensamos en el Señor y en su bondad. Y ahora dije el día de hoy que si era la voluntad del Señor, desearía predicar el mensaje de esta mañana a medida que nuestro hermano ha tenido la cortesía de cederme el servicio en esta mañana. Y vamos a hablar esta mañana sobre la escritura en la pared. Y esta noche, si el Señor lo permite, quiero hablar del tema. ¿Se irá la iglesia antes del gran periodo de tribulación? Y me gustaría, si no tienen un lugar para ir a la iglesia hoy o esta noche, que pudieran venir esta noche para escuchar el mensaje. ¿Se irá la iglesia antes del periodo de la tribulación? Y hay cierta discusión al respecto, si es que la iglesia va a pasar ese tiempo o no. Así que queremos discutir eso esta noche. Dos. Y ahora, vi el anuncio por la radio el día de ayer. Nuestro querido hermano Neville lo dio, que si había alguien que quisiera la oración, que estuviera esta mañana aquí a las 8 en punto. Y mi hijo vino a repartir las tarjetas y no había nadie. Y a las 9 en punto solamente estaba una persona para orar por ella. Ahora, esta noche las tarjetas de oración se estarán repartiendo. Estoy contento de escuchar eso. Estoy contento de ver que se están preparando por una sola persona enferma por la que oraré. Pero los servicios de esta noche quizás fue una mala mañana y la gente no pudo salir. Por lo tanto, esta noche se estarán repartiendo las tarjetas de oración a las 6:30 de la tarde. Y por medio de eso sabremos entonces en qué basar mi mensaje, ya sea en sanidad divina o qué. O cambiar mi tema a manera de sanidad divina, o si debiera ser para la salvación de las almas. Ahora inclinemos nuestros rostros solo por un momento para orar. Tres. Oh Dios, Padre justo, estamos muy felices esta mañana a medida que venimos a tu santuario para voltear hacia los cielos y ver cuán grande es Dios.
así como el hermano cantó hace unos momentos, y ver que tú has desplegado tus grandes alas de cielo a cielo, así como la madre águila toma sus polluelos del nido. Y antes de sacarlos del nido, ella simplemente extiende sus grandes alas y deja que sus pequeñitos vean qué tan grande y poderosa es. Después ellos pueden confiar en sus alas, porque están por hacer su primer vuelo fuera del nido. Señor Dios, este día estamos tan contentos que podemos mirar hacia arriba y ver las estrellas en los cielos y la luna en ese gran sistema solar, a medida que gira en tan perfecta armonía. Entonces vemos cuán grande es Dios. Y si llega el tiempo en que tengamos que dejar el nido de este mundo, tenemos confianza en saber que aquel que pone las estrellas en órbita, quien hizo los cielos y la tierra, ciertamente que puede guiar nuestra indefensa alma a un lugar que Él ha prometido, porque podemos ver cuán grande es Dios. 4. Al sentir que estamos viviendo en los últimos días, antes de esa maravillosa venida de tu Hijo, ese querido Salvador, rogamos este día que nos recuerdes que tan cerca está esto, este gran evento, y que cada alma que está aquí pueda deshacerse de cualquier otro pensamiento en este momento. Y Padre, oramos para que tú nos hables a través de tu palabra este día, que podamos ver a través de la sabiduría de los profetas de antaño, simplemente lo cerca que está la venida del Señor. Cuando leemos nuestros periódicos y escuchamos la radio, sabemos que algo anda mal y nuestros espíritus nos dicen que todo en conjunto está mal. Y danos hoy aquello que estamos necesitando. Salva a aquellos, Señor, que son salvables el día de hoy, y sana este día a aquellos que están necesitando sanidad. Oramos que tú abras nuestros oídos para que podamos oír tu palabra. Abre la boca de tu siervo y habla ahora las cosas que serán apropiadas para tu iglesia en esta hora, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. 5. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el capítulo 5 y el versículo 25, me gustaría leer, y a ustedes que están anotando las escrituras. Y ahora sentimos mucho el no tener suficiente espacio para que se sienten aquellos que están parados. Deseo leer el versículo 27 y que el Señor añada sus bendiciones. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparshi, párrafo 6. Y nuestra escritura de esta mañana nos lleva hasta el Antiguo Testamento para darle una base a nuestro pensamiento por los próximos minutos en un evento histórico. Y nosotros sabemos que la historia se repite cada cierto tiempo. Y ahora en mi estudio estoy estudiando los padres antes de Nicea. Y puedo ver que las escrituras, cómo es que estamos repitiendo otra vez la edad que pasó. Y toda escritura es dada por inspiración. Y nuestro bendito Señor dijo que las escrituras no pueden ser quebrantadas. Todas las escrituras deben cumplirse. Amén. Qué consolación se nos ha dado a nosotros que leemos esas escrituras, sabiendo que lo que hemos leído no puede ser quebrantado. Nos da el más firme fundamento en donde reposar nuestra fe. Y cada escritura debe tener cabal cumplimiento. 7. Después hallamos que en el cumplimiento de las escrituras, la palabra es tan grande que muchas veces tiene doble cumplimiento y casi toda se repite por lo menos una vez. Por ejemplo, en la Biblia, en Mateo, el capítulo 2, donde se lee que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Si usted lee esa escritura y busca la referencia, encontrará que lo lleva a cuando Dios llamó a su hijo Jacob de Israel, o fuera de Egipto, y luego también tiene otra vez cumplimiento cuando él llamó a su hijo Jesús fuera de Egipto, y simplemente sigue repitiéndose porque está inspirada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, por su lectura. De esta manera, mis amados hermanos, por el tiempo hemos concluido con el compañerismo, y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con
el mensaje titulado La Escritura en la Pared, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1958. Vamos a despedirnos y dar gracias a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad, por el privilegio que tú nos estás dando, Señor, en lecturar estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste a través del séptimo ángel, donde decía la voz de que oí del cielo, habló otra vez conmigo. Juan estaba ya, después de que había visto, pasó a la segunda parte, y entonces, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces Juan dice que fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, dice Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este es el motivo, esta es la razón, oh Padre, de un mensaje glorioso, de un mensaje, Señor, que dio la vuelta como siete veces el mundo, pero el mundo pereciendo porque no quiere captar. Pero todo eso está en la Biblia, así como sucedió en la primera venida, donde cuando Jesús venía en la escena, cuando Isaías ya profetizó 730 años antes, Señor, cómo ibas a venir tu hijo, pero el mundo ya estaba organizado y por esa razón no le captaron, no le recibieron. Entonces dijo que lo mismo va a ser en la segunda venida. Ese mismo espíritu que estaba ya en el tiempo de Jesús está ahora, oh Padre. Pero tú enviaste este glorioso mensaje para revelar todos los misterios que estaban ocultos. Y esa es la razón, es el motivo por el que encontramos, Señor, y nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor, en esta tarde y noche que tú nos has abierto tu palabra. Y permite, Padre amado, que en los días venideros que sea más glorioso para cada uno de vosotros que está lecturando este mensaje, Padre amado. Si hay un día más, estaremos nuevamente con mucho gozo, con mucha alegría, lecturando y con este compañerismo a través de la lectura de tu glorioso mensaje, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Ven, hermanas, Dios les bendiga. La reina, hermano José, hermana Erika, hermana Narcisa, Dios les bendiga a todos y a todas. Shalom. Dios les bendiga, hermanas. Shalom, hermanas y hermanos. Shalom, hermanos. Shalom, hermana Erika. Shalom, reina. Terrestre de este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando. Él dijo.